a Perú. Y por supuesto, nosotros le damos la bienvenida en una señal exclusiva. Ahí tienen las tomas también de cómo el público se ha hecho presente en el Estadio Nacional Atlético Las Delicias para apoyar a la selección de El Salvador. Nosotros vamos a la pausa y ya volvemos con Mauricio Rivas en la narración. De Alaut Sport y le damos la bienvenida a Mauricio Rivas. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido a esta transmisión en exclusiva de Alaut Sport. Gracias, muchas gracias, qué gusto saludarte, Everson. Saludos a Diego Borja también en la parte baja, a todo el equipo de producción. Es un gusto poder saludarlos a esta hora en directo desde el Estadio Nacional Atlético Las Delicias de Santa Tecla, con esta vista espectacular hacia el volcán de San Salvador. Y esta es la formación del cuadro salvadoreño que tiene la guardameta Idalia Serrano en la portería con el dorsal número 1. En la zona defensiva está Ashley Fuentes, que aparece, por supuesto, con el número 5. Laili Hernández con el dorsal número 4. Priscila Ortiz con el número 3. Y Juana Plata con el número 2. En la zona baja de la selección salvadoreña, mitad de cancha con Dania Gutiérrez, que aparece, por supuesto, con el número 15. Victoria Sánchez Mesa con el número 8. Daniele Fuentes de Cruz Azul con el número 7. Alejandra Morales Chirino con el número 6. Y El Salvador ataca con Samantha Fisher con el dorsal número 11. Y Brenda Serén del Atlas La Bicha con el dorsal número 10. Es el equipo titular de Erika Cuya Cubis para el partido que viene a continuación a través de Alau Sport. Mientras que la selección peruana aparece de la siguiente manera con Silvana Alfaro con el dorsal número 12. En la zona defensiva está Yanela Romero con el número 13. Fabiola Herrera con el número 17. Brailine Yamoca es la jugadora que está prestando sus servicios al fútbol en Estados Unidos con el número 2. Y Esther Díaz por la izquierda con el número 6. En la mitad del campo está Claudia Canigna con el dorsal número 20. Emily Flores en su espalda portará el número 15. Scarlett Flores con el dorsal número 3 y atacan con Raquel Vicalpe con el 14, Melicia Aguilar con el 9 y Valerie Gerson con el dorsal número 7. Son las titulares de Emily Lima, la entrenadora carioca de la selección peruana de fútbol. Aquí estamos con el ingreso de nuestras muchachas, con el ingreso de nuestras jugadoras, con la importantísima algarabía y el recibimiento enorme que le hace el público que se ha dado presente hoy acá al Estadio Nacional Atlético Las Delicias en Santa Tecla. Tenemos un buen ambiente, tendrán ropa, estarán muy arropadas hoy nuestras jugadoras con la cantidad de público que tenemos en la tribuna del Estadio Las Delicias acá en la fresca ciudad de Santa Tecla. Ahí vemos las jugadoras que también estarán en el banquillo, vemos a Emily Lima también, a la entrenadora carioca brasileira del equipo de Perú. Así que aquí estamos para servirles junto a Emerson, junto a Diego Borja, a la producción de Jorge Molina. Nosotros estamos desde las alturas del Estadio Las Delicias. Saludos a toda la gente que ya reporta también sintonía en directo, por supuesto, también de todas partes del Salvador y el mundo entero. Y, por supuesto, a toda la gente que está pendiente de nuestras redes sociales en Alau Sport, que tiene este partido en vivo y en exclusiva para todo el Salvador y el mundo entero. La árbitra principal del partido es Belguis Flores, de Honduras. Estará una cuarteta hondureña hoy teniendo la oportunidad de llevar justicia en este escenario deportivo. Belkis Flores es la
Árbitra principal en la banda número uno estará Shirley Perello. En la banda número dos, Vivian Herrera. Y Melissa Borja estará como cuarta árbitro en este partido. Son todas de Honduras. Una de las mejores árbitras del fútbol centroamericano, Emerson, las que tendremos hoy en este partido. Eso es bueno. Así es, eso habla del nivel del partido que vamos a tener hoy acá en el Estadio Nacional Las Delicias, Mauricio, de cómo estamos preparados con el nivel de arbitraje para la selección de El Salvador, que se va a enfrentar hoy al Perú, y ya nos encontramos previos en los actos de protocolo. Efectivamente, va a venir, por supuesto, el ingreso de las selecciones. A continuación, se viene Perú, se viene El Salvador. Y por supuesto, el himno del Fair Play, a continuación acá en el Estadio Las Delicias, para que venga también el acto de protocolo, los himnos nacionales. Es una, creo, Emerson, una muy buena cantidad de público la que tenemos hoy acá en el Estadio Las Delicias. Las jugadoras tendrán el respaldo y el aliento del público salvadoreño. Que durante los últimos meses que ha trabajado Erika Acuña ha dejado ver cómo este fútbol femenino merece apoyo, merece respaldo. Y se le está notando cómo también los salvadoreños están llegando hoy al estadio, Mauricio. Y en este momento es el ingreso de estas dos selecciones de El Salvador y la selección de Perú. El primero de dos partidos, el próximo será el martes. El día martes. Y ahí vemos. A las 7:30 de la noche el partido, Emerson, acá mismo en este mismo escenario deportivo, buena iluminación, buen césped, y allá va, por supuesto, la capitana que encabeza a esta delegación, Priscila Ortiz. Justo eso te quería decir, que dice que el próximo año quiere buscar en tierras extranjeras, Priscila Ortiz. Quiere probar fútbol extranjero también. Lo que pasa es que Erika Acuña las quiere mandar a todas afuera. Eso es lo que yo creo, y se lo pregunté un día esta semana, ya lo vamos a ir conversando durante el desarrollo del partido, Mauricio. Pero sería formidable que Priscila juegue afuera, porque ya la vimos a nivel internacional y ese roce a veces hace falta. Yendo a otra tierra, yendo a otro país, le va a dar un roce importante incluso a la hora de con selección nacional jugar este tipo de encuentros. Vamos a los himnos nacionales, entrará el himno nacional de Perú. El himno nacional de la selección peruana de fútbol. A continuación, nuestro himno nacional. Thank you.
Enorme la ovación y el ambiente en el Estadio Nacional Atlético Las Delicias. A todo pulmón, Emerson, hemos tenido la oportunidad de escuchar el himno nacional. El himno más hermoso del mundo, le digo yo, al himno del Salvador, cuando suenan esas notas y más cuando lo escuchas sobre un terreno de juego y cuando se canta con el corazón que lo hicieron las jugadoras y se les ve las ganas, se les ve el entusiasmo que traen estas muchachas para el partido de esta noche, Mauricio. Definitivamente, ojalá que ese aliento que se les ha generado en el himno nacional y el recibimiento a nuestras muchachas termine siendo sumamente importante para el rendimiento de estas mismas, porque no todos los días podemos tener a estas jugadoras que vemos en pantalla posando para la fotografía que va a quedar en los impresos para el recuerdo de esta doble velada futbolística hoy y el martes acá mismo en este estadio frente a la selección peruana de fútbol. No todos los días podemos tener a nuestras jugadoras que están a nivel internacional llevando a cabo su día a día con equipos en su mayoría de México. Hoy tenemos a Brenda Serén, tenemos a Samantha Fischer que ya zarpó al fútbol italiano, a Daniele Fuentes que está en Cruz Azul, a Dania Gutiérrez que también está en Cruz Azul, a Juana Plata que sigue en Monterrey, a Elaili Hernández que va a jugar para San Luis, a la guardameta Idalia Serrano que también está en uno de los equipos de Estados Unidos, lo mismo que la jugadora Victoria Sánchez Mesa, que es una de las principales grandes jugadoras que tiene la selección del Salvador. Hablando obviamente con la comitiva que ha venido en directo desde Perú, nos decían, Emerson, que pues no están las titularísimas de la selección peruana, que hacen falta muchas, pero porque están fogueando a estas jugadoras que van a ser la generación que venga después de la Copa América, que van a enfrentar también, probando nuevos talentos y nuevas jugadoras. La técnica Emily Lima, la brasileña que presta los servicios para el fútbol peruano. Así es, y eso es parte de lo que decía ayer también Emily Lima sobre el desarrollo de esta selección y el trabajo que venía y cómo le servía este fogueo con El Salvador para llegar a esa Copa América y preparar a las muchachas en el partido de esta noche de la serie de dos partidos amistosos que va a tener la selección del Salvador, tanto de Perú, pero bien le viene también a El Salvador que se ha enfrentado en esta última serie, es Mauricio, frente a dos selecciones de la Conmebol que le van a exigir y que le van a demandar, como decía Erika Cuña, mostrar las falencias a la selección del Salvador para que mejore a donde hay que apretar un poco más las tuercas. Definitivamente, atención al tiempo, cronómetros a cero. La referee Belkis Flores está a punto de darnos el pitazo inicial y ponerle play a la pelota para que usted lo viva con toda la emoción y toda la pasión que se le da al Lau Sport. Señoras y señores, damas y caballeros, arrancó el partido en el Estadio Las Delicias, el primero de dos. Se movió la pelota y tocó el representativo salvadoreño y la pelota abandonado por línea de banda para que venga el saque de manos en favor del cuadro salvadoreño a poner la pelota en movimiento. Viene de inmediato Ashley Fuentes. De manos, el balón hacia adelante, llegaba también por el sector de la izquierda Esther Díaz, mandando de nuevo la pelota por línea de costado. Va a dejarla ahí Brenda Serena en la línea de manos para que venga de nuevo la jugadora con el dorsal número 5. Aquí está Ashley Fuentes. Ashley Fuentes mandando así de manos la pelota, mandando un centro con la mano para nadie. El telegrama sin dirección y rechazó en el fondo la selección peruana. El servicio fue erróneo. Priscila mete balón en avanzada, la tiene Brenda Serena. Viene por la derecha, va a intentar Brenda, ojo con Brenda, apoya de nuevo, venía tratando de meter el centro a la hora que Dania Gutiérrez conectó con la pelota. Esther Díaz llega primero y termina mandando la pelota por línea de nuevo de costado para que venga un nuevo saque de manos en favor de la selección nacional de El Salvador, que dirige el técnico Erika Cuña Cubis. A poner la pelota en movimiento, será el primer saque de esquina después de cómo llegó Esther Díaz chocando a la jugadora del Salvador y aquí consigue su primer saque de esquina, el primero del partido para la selección salvadoreña. El centro que viene, nadie la toca de cabeza, allá le va a quedar a Samantha Fischer, la pelota la viene tocando el cuadro nacional de El Salvador, metiéndola de nuevo al corazón del área. Ya no contaba, está en posición fuera de juego la jugadora Brenda Serén con el dorsal número 10, Emerson. Ahí está viendo cómo El Salvador comienza a jugar con balones aéreos para llegar al área peruana también, Mauricio, y cómo mete presión un poco por la banda. Y ya en el primer minuto de partido, El Salvador ya está acercándose a la portería que defiende la arquera de Perú. Efectivamente, aquí estamos.
cuando El Salvador va a tratar de tener la pelota siempre sobre los tres cuartos de cancha donde defiende el equipo peruano. Va a tratar de salir Perú, todavía no pasa la mitad de la cancha. Bien de nuevo El Salvador, aprieta la salida, el pressing que genera Samantha Fischer en ese sector de la zona izquierda, diestra de la defensa del cuadro peruano. Aquí viene saliendo Perú, balón dejado sobre tres cuartos de cancha, hubo falta sobre la jugadora peruana. Indica la árbitra hondureña Belkis Flores que va a ser tiro libre en favor de la selección peruana de fútbol. La pelota ya la puso en movimiento la jugadora con el dorsal número 2, era Breilin Yamoca, tocando con su pareja de central allá con Fabiola Herrera. Tocaba también Yanela Romero, Romero con la pelota, la perdieron en la mitad de la cancha, la pelea Samantha Fischer en la mitad del terreno de juego, la tiene Alejandra Chirino, apoyó con Priscila Gómez, la tocan ahora con Elaile Hernández. El balón ahora por la izquierda, ya buscando a Juana Plata. Sale la jugadora de Monterrey, balón sobre mitad del campo. La roba muy bien el cuadro peruano, mitad de terreno de juego. Hacia atrás apoyaron y de inmediato Yanela Romero terminó reventando esa pelota para mandarla por línea de costado y venirse un nuevo saque de manos en favor del cuadro nacional del Salvador. 3.5 minutos, Perú ya pasó la mitad de la cancha. Emerson, y al momento el partido se torna bastante atractivo. Así es, Mauricio, y estamos viendo cómo la selección de Perú le cuesta llegar, pero recuerde que con Claro TV Plus, contratarlo con 100 megas por $45 al mes, incluye Claro Video con Paramount Plus, Ultra Wi-Fi, claro que sí. Y nosotros estamos viendo cómo ya Perú pasa ese medio campo y llega a jugar hacia atrás para empezar a hilvanar las jugadas y iniciar el ataque peruano, pero mejor como hace el pressing la selección de El Salvador, estando muy encima de las jugadoras peruanas, que ahora se desborda y comete la primera posición adelantada para la selección de Perú, que no va más la jugada y que queda en manos de El Salvador la pelota para cambiar por la banda, Mauricio. Aquí se viene de nuevo el ataque de El Salvador, la pelota le quedó demasiado larga a la jugadora Dania Gutiérrez. Y la número 5 se termina yendo por línea de banda, donde da indicaciones Emily Lima, la director técnico del cuadro peruano, en el sector sur prácticamente donde está ubicada, para hacer efectivo el saque de manos. El cuadro peruano lo hace por intermedio de Esther Díaz. Roba muy bien de nuevo la jugadora Dania Gutiérrez, manda balón en avanzada. La corrida es importante por parte de Brenda Serén. Allá la marcan muy bien, terminan quitándole la número 5 y Esther Díaz viene saliendo pegadito al listón de banda del sector de la izquierda. El pelotazo largo para mandar la pelota fuera y será de manos en favor del conjunto de El Salvador. Ashlyn Fuentes a la mitad sobre tres cuartos de cancha. Jugaba muy bien con Alejandra Chirinos. La buscan adelante el balón de nuevo con Fuentes. Venía muy bien Gutiérrez mandando la pelota al área, pero resuelve muy bien en defensa la jugadora Yanela Romero. Allá viene Perú trazando y saltando líneas. La consiguen avanzada. Va a llegar primero la guardameta. Y Dalia Serrano, que termina siendo una gran jugada, una gran salvada, como un auténtico líbero, mandando la pelota por línea de banda. Gran jugada por parte de nuestra guardameta, Emerson. Ahí tenemos la repetición y vemos cómo la jugadora peruana termina de ganarle las espaldas, pero mejor Idalia Serrano en la lectura del partido, Mauricio, para posicionarse y mandar esa pelota por el lateral para que sea saque de banda para la selección peruana. Y te dejo porque viene Perú en el ataque nuevamente. Otra vez pegadito a la línea de Banaus, la pelota se terminó yendo fuera al rectángulo de juego. Estamos exactamente sobre 6 minutos en esta parte de inicio y el marcador está 0-0 acá en el estadio Las Delicias de Santa Tecla, en esta primera de dos jornadas que tendremos a la selección femenina del Salvador y la selección de Perú. Se viene Perú, buscaban tocar con Valerie Gerson. Al final se viene el remate desde atrás. El primer aviso por parte de Perú vino desde atrás, Scarlett Flores, y la pelota terminó en el techo de la guardameta salvadoreña y Dalia Serrano, casi gol del cuadro peruano. Ya avisó Perú, la primera llegada que tiene y se va por encima del travesaño en el disparo que estaba intentando la jugadora de Perú. Y vemos cómo también ambas selecciones, pero te dejo, Mauricio, porque... Ojo con esta, efectivamente venía con todo Valeria Gerson. Al final se repone muy bien en zona defensiva Laili Hernández, la jugadora de San Luis del fútbol mexicano. Y a tiempo le puntea la pelota para mandársela a ras de césped hacia el saque de manos. Llegó Perú y llegó con mucha más claridad que El Salvador sobre los primeros 6 minutos en este arranque de partido. Qué buen disparo de Scarlett Flores en la anterior. Resuelve Victoria Sánchez Mesa. Abre ahora por el andarivel del sector de la derecha.
corre por el pasillo derecho, corre el Salvador, la tenía la jugadora Gutiérrez, manda balón adelante, buscaban también con Alejandra Chirino, le botaron la pelota y será de manos en favor del conjunto nacional del Salvador. Da indicaciones Erika Cuña, Jubis en ese sector, el de manos que vienen por intermedio de Aislinn Fuentes. A la mitad del campo, de regreso para Fuentes, Fuentes que mete el balonazo largo, busca la corrida de Samantha Fisher, balón para nadie, allá la tiene Esther Díaz, apoya con Braylin Yamoka, aquí está de nuevo Fisher, encontró la pelota después de esa mala salida del conjunto peruano, viene el centro, balón al segundo palo, no hay nadie. Y ahora vuelve a respirar Perú luego de este ataque por la banda de la derecha que está teniendo la selección del Salvador y comienza a buscar en el medio campo y regresa la selección peruana luego de esa embestida que tuvo por parte de la selección del Salvador, Mauricio. Definitivamente, qué buena la acción del cuadro salvadoreño, lástima no había nadie. Quien termina cerrando la punta de la pinza, se viene Perú, no hay guardameta, ojo con esta acción, a tiempo El Salvador, el 1 y 2, el rebote y la pelota termina salvándose también el cuadro salvadoreño después de la última acción. Debe de tener calma el equipo de Erika Cuña Jubi. Se viene Perú, otra vez, allá viene la posibilidad, va a venir el más, abrir el marcador, está el primero gol. ¡Gol! Peruano. Valery Gerson abre el marcador sobre 9 minutos en la parte inicial del partido. Demasiada desatención, El Salvador no tuvo tranquilidad y en la tercera llegada del cuadro peruano, Gerson abre el marcador. Emerson Clímaco. Así es, quiero que lleguemos a la repetición para ver cómo logra ganarle las espaldas a Priscila Ortiz y el toque de primera de Valery Gerson viene en la salida de Idalia Serrano. Mauricio, vemos cómo le logra ganar las espaldas y ahí tenés el toque, no la piensa mucho, como buena delantera, de primera la manda de pierna derecha al fondo de la portería y pone en ventaja a Perú, apenas en los primeros 9 minutos del partido, Mauricio. Qué manera de perder el control de la selección salvadoreña en los primeros minutos. Primero el disparo que llegó, por supuesto, de parte de Scarlett Flores, la pelota se fue al techo de la guardameta Idalia Serrano. Idalia había salido en una, la obligaron a salir y la mandó al saque de manos. En esta ya había salido en falso después. Y en esta tercera que vuelve a salir, la pelota se termina yendo al fondo de la red. Ojo con esta acción. El Salvador con Samantha Fisher. Se deshace primero el cuadro peruano de la número 5. Y aquí vienen saliendo de nuevo con Scarlett Flores. Balón a la mitad de la cancha. Emily Flores la tiene. Tocaron las Flores. Robó Victoria Sánchez Mesa. La pelota la va a tener. De inmediato Dania Gutiérrez. Manda por la derecha. Pegadito, ¿a dónde viene? Con el dominio de la pelota, buscando el pasillo central, la jugadora Brenda Senén. Apoya de nuevo con Victoria Sánchez Mesa. Abren ahora para Samantha Fisher. Apoya hacia atrás. De nuevo viene por la izquierda Juana Platas. Tocando pegadita, listón de banda. La tiene de nuevo Victoria Sánchez Mesa. La pelota para Juana Plata. Toca de la de Monterrey. Samantha Fisher participa también ahora. La jugadora Victoria Sánchez Mesa, cambio de orientación por la derecha, la buscaba también allá, Dania, le va a quedar a Fuentes, a ras de piso, qué buena acción, de nuevo para Samantha, se mueve Fisher por todo el frente de ataque, aquí está de nuevo el conjunto salvadoreño, se viene Samantha. En el disparo se le mueve un poco la pelota al momento de querer enviarla con dirección a portería, vemos que no le logra pegar bien, le da mucho con la parte de afuera la pelota, bien quitándose las marcas Fisher en esta jugada y ves cómo se le abre mucho la pierna al momento de querer realizar el disparo y por eso toma la dirección contraria a la cual estaba intentando la jugadora de El Salvador, entregándole el balón para que Perú venga ahora por el lateral, apenas en 11 minutos del partido. El Salvador deberá de trabajar esta cuesta inclinada que se le ha comenzado a poner, Mauricio, en el partido. Efectivamente, Emerson, saludos a toda la gente que se reporta a través de Allow Sports. Saludamos a los colegas y amigo Josué Valiente del Gráfico. Del Gráfico, y de igual manera también ahí está Jorge Benítez. Saludos a Jorgito. Dice, salúdeme por favor al grande Clímaco, me dice. Saludos a Jorgito, ahí estamos. Salúdeme al crack Emerson Clímaco, aquí lo saludamos, Jorgito. El Chuchito Benítez, hay tiro libre en favor del cuadro de Perú, a poner la pelota en movimiento. Viene la guardameta, Silvani Alfaro. Viene, revienta pelota, balón a la mitad de la cancha. Resolvía el Aili Hernández, la jugadora de San Luis. Tocando con Victoria Sánchez Mesa, de nuevo el Aili. El Aili para Priscila Ortiz.
Priscila Ortiz. Por la derecha con Aislinn Fuentes. Aquí está Aislinn. De nuevo para Priscila. Manda balón adelante. La pelota está para la dicha. Aquí está Brenda. Ojo con Brenda. Mete el remate, Brenda. Estuvo cerca Brenda Serén. La dicha le pegó. Disparó. Y la pelota termina yendo a la cara exterior del arco, defendido por la guardameta Silvani Alfaro al tiro de esquina. Otra vez volvió El Salvador a tenerla, Emerson. Muy bien el pase de Priscila Ortiz desde su propia área, mandando ese balón en largo para darle la oportunidad a Brenda Serén de encontrarse en el uno contra uno. Lástima que la pelota se fue por el lado de afuera. Y viene el centro, Mauricio, despeje por parte de Silvania, que ahora viene el contraataque por la selección peruana. Aquí viene saliendo Perú de nuevo con el dominio de la pelota. La maneja muy bien allá la jugadora Scarlett Flores, mandando balón hacia adelante. Va a llegar primero, jugadora salvadoreña. Muy bien, se para Juana Plata, se cambió de banda. La barrida de la peruana. Y será para El Salvador el saque de manos. Acá del Estadio Nacional Atlético Las Delicias de Santa Tecla. A poner la pelota en movimiento, viene ya la jugadora Aislinn Fuentes. Dorsal 5, mandando adelante, recepcionó Alejandra Chirino. El apoyo con Priscila, que reventó la pelota. La dejó en manos, por supuesto, allá de la guardameta después del servicio que encontraba Esther Díaz, que terminó rompiendo el ataque del Salvador, que lamentablemente está saltando demasiadas líneas. Emerson no toca de manera asociada, por eso rápidamente pierde el balón y está sufriendo en defensa también el equipo nacional del Salvador. ¿Ves esas separaciones de la línea defensiva con el medio campo? Esa trayectoria que tiene que recorrer la pelota. Pero estaba en posición adelantada, ya la jugada no cuenta por suerte para El Salvador, Mauricio, sí. Porque era otra muy buena llegada por parte de la selección de Perú, pero ves cómo todo el juego lo inclinan por la banda de la derecha, todo el juego va buscando a la Vicha Serén para El Salvador, no abren por la otra banda, pero apenas estamos en los primeros 14 minutos del partido. Ojo con esta acción, la pelota termina, buscaban a Brenda Serén y al final la pelota termina quedando en las manos de la guardameta Silvani Alfaro. En Los Ángeles se reporta también mucha gente que está también en nuestra sintonía a esta hora. Un abrazo para don Víctor Corleto, el Jason, exjugador también del fútbol nacional, en sintonía de Alau Sport. Gracias también por estar con nosotros viendo El Salvador en contra de Perú en todo el mundo. La señal de Alau Sports. Y en estos primeros 15 minutos del partido no se sienta Erika Acuña dándole indicaciones a sus muchachas. Efectivamente, y la pelota viene de nuevo adelante buscando a Brenda. Van a exigir a Brenda mucho en todo el partido. La buscaba Diana Gutiérrez. Rechaza la zona baja con Yamoca. La busca de nuevo Aislinn. La pelota le va a quedar a Victoria Sánchez Mesa. Aislinn Fuentes con la número 5. Le pega por pegarle para nadie, para no buscando a ninguna jugadora. Mucha imprecisión en el equipo salvadoreño. La tiene Samantha Fischer, la nueva jugadora del fútbol italiano. Adelante venía, el rechazo es bueno. El Salvador no tiene calma a la hora que toca la pelota. Debe tener un poquitito más de calma. Debe de tranquilizarse un poco la adrenalina que tienen también la jugadora Juana Plata. Manda adelante el equipo nacional. Viene también al rescate allá Fischer. De regreso buscando a Juana. El rechazo es bueno por la izquierda por Fabiola Herrera. Pero siempre es defectuoso y va a quedar en dominio del conjunto de El Salvador. Victoria Sánchez Mesa, opa, Victoria, la madrugaron, afortunadamente se quedó con la pelota, falta. La árbitra dijo que continúe, hay ventaja deportiva. El disparo desde fuera del área de la jugadora Dania Gutiérrez, la de San Luis. La terminó mandando arriba Emerson Clímaco en Alau Sports. Es la primera alternativa que está buscando, aparte de lo que hemos visto por el ataque de la banda de la derecha. Ahora busca por el centro del campo y ahí tenés el disparo. Cómo se va por parte de la jugadora Gutiérrez por encima. Pero ya El Salvador está teniendo esta llegada, Mauricio. Otra vez Perú va a salir equivocándose en salida. Dania Gutiérrez, la que acaba de tratar de probar de larga distancia. Le va a quedar a Samantha Fischer. Aquí estamos sobre 16 minutos. Otra acción que tuvo El Salvador. No encontraron a Brenda. El Salvador deberá, y haré énfasis en que deberá tener calma, porque todas estas pelotas sin calma, pegándole por pegarle, tirando mucho pelotazo, saltando líneas de esa manera, El Salvador no va a lograr absolutamente nada. Perú también es impreciso en la salida y pierde muy rápido la pelota, pero
También la selección nacional de El Salvador todavía no encuentra la tranquilidad en el traslado del balón a ras de piso, que es donde debe de explotarlo también en el conjunto del Salvador. Priscila otra vez alejó por alejar y la pelota ahora va fuera del rectángulo de juego. No tiene calma El Salvador. Tiene que respirar la selección del Salvador para encontrarse en el partido apenas en estos 17 minutos y tener mayor control de la misma y pasar por el medio campo, quien es quien maneje los hilos de este partido, sí, para que El Salvador pueda comenzar a mover esa pelota y encontrar los espacios que Perú le está dejando y las imprecisiones que está teniendo también la selección peruana. Debe de empezar a aprovechar El Salvador. Es que lamentablemente no tiene salida limpia el conjunto nacional del Salvador y ese termina siendo obviamente el problema. Un abrazo a Milton Sevillano en California, conocido como Juancho o Picano de corazón, de San Juan Opico, escuchándonos en California, también enviándonos el saludo. Saludos al gran Juan Argumedo, Milton Sevillano en California. Sobre 18 minutos en el estadio Las Delicias, El Salvador está perdiendo desde los 8 minutos 1-0 con una mala salida y Valery Gerson, que terminó anotando el gol que momentáneamente tiene ganando el conjunto nacional del Salvador, Emerson. Dile que sí a tu película favorita. Tus tarjetas de débito de Banco Cuscatlán te rindan un 30% de descuento al instante en el combo Amigos de Cinépolis. De nuevo la pelota. El Salvador está perdiendo con marcador de 1-0. Vuelve a entregarle la pelota nuevamente a Perú para que realice el saque por la banda y las imprecisiones de ambas selecciones se están haciendo notar en el partido. En este tramo en el cual te cuesta sentarte, sí, los primeros 45 minutos. Es que hay demasiada adrenalina por momentos, me parece que hay demasiada emoción en las jugadoras salvadoreñas. Así es, está muy acelerado ese ritmo cardíaco por parte de las jugadoras de El Salvador. Deben Mauricio de tener más calma. Robó que Perú. Allá viene saliendo Claudia Canina. Pero equivocan el traslado también las peruanas a la hora que salen. Si bien es cierto, Perú llegó, Emerson, pero hay que decir que el gol ha sido una desatención del Salvador. Así es, le logró en lo que sale también la Idalia Serrano, esa donde aprovecha muy bien a la jugadora Valery de Perú, Mauricio, en la desatención de Priscila Ortiz, en cómo le logró robar muy bien esa espalda de esas ocasiones que ha tenido y cómo El Salvador en el nerviosismo del cual de Priscila Ortiz tenía para las salidas y en las cuales ahora El Salvador se encuentra en desventaja. Ahí va nuevamente Perú al ataque. Aquí viene de nuevo la selección peruana. Hay silbato de Belkis Flores. La árbitra hondureña indica que el balón será en favor del conjunto nacional del Salvador. Estamos sobre 20 minutos. 20 minutos de partido que ya deben de comenzar a sentarse ambas selecciones y a evitar tener tantos errores en el encuentro para que el fútbol y la pelota comience a fluir más en el terreno de juego, Mauricio. Tiro libre que hace efectivo Priscila Ortiz. La pelota por las alturas. Equivocan de nuevo el servicio. La vuelve a tener Flores. Reparten para Claudia Canina. Canina que viene, mandan adelante. Equivocaron la entrega a las peruanas y ahora viene Fuentes y apoya con Idalia Serrano. Balonazo largo, Samantha viene a recuperar hasta la mitad de la cancha. Aquí está Fischer. Te viene haciéndola muy bien. Era Daniele Fuentes la que generaba esa acción. Con el dorsal número 7, Daniele, que también ha tenido un gran trabajo en la mitad del terreno de juego. Daniele con la pelota para Victoria Sánchez Mesa. Toca para Juana Plata. Y ahora se asiente El Salvador. Y ahora sí sale con balón dominado, como debe de ser. ¡Qué buena pelota! El aplauso del público. Alejandra Chirino. Viene la pelota para Dania Gutiérrez. Va a meter el centro. La pelota que viene. ¿Ves, Mauricio? ¡Samantha! ¡Samantha Fischer! La acaba de tener. La tuvo El Salvador cuando se ordenó. Llegó con peligro, Emerson. Era lo que te decía, Mauricio, audiencia de Loud Sport. Tiene que calmarse, El Salvador. Respirar, mover la pelota, empezar a tocar y encontrar los espacios que Perú te está dejando. Una lástima que la pelota le llega muy arriba a Fischer y no la puede conectar para mandarla al fondo de la red. Pero El Salvador ya se dio cuenta que si empieza a mover la pelota y a tocarla, puede llegar y con mucha claridad al área peruana, Mauricio. Sale de nuevo la selección de Perú por intermedio de Esther Díaz. La aprieta muy bien Victoria Sánchez Mesa, no la deja salir El Salvador. Viene Fuentes también a apoyar y Samantha Fischer también a hacer pressing en ese sector del campo. Se logra despojar de la pelota Fabiola Herrera. Le va a quedar de nuevo al conjunto nacional del Salvador. Roba Juana Plata. Se asentó El Salvador y ahora juega mejor que la selección peruana. Balón en avanzada. Se viene por la punta de la izquierda. Probabilidad para el conjunto de la selección salvadoreña. El centro
Y a tiempo del fondo viene saliendo Fabiola Herrera, alejando el peligro. Y la salida del cuadro peruano, tratando de salir de manera también ordenada. Mitad de campo, mitad de cancha. Allá la tiene Brenda Serén. La pelota para Daniele Fuentes. Allá las espera, cerca de la media luna, Samantha Fischer. De nuevo con la pelota, Daniele. Se va a meter al corazón del área. Aquí está, metiendo el remate. La guardameta, Silvana Alfaro. Termina mandando la pelota fuera del rectángulo de juego. El Salvador la volvió a tener sobre 22 minutos. Aquí está Daniele Fuentes. Se metió al área, tuvo fe, desenfundó y la guardameta la terminó mandando al nuevo saque de esquina. Se ve mejor El Salvador ya ahora sentado. Lástima que esa tensión ahora le está costando caro, pero está manejando mejor el tramo del partido la selección de El Salvador. Mauricio. ¡Gol! Sánchez Mesa aparece exactamente cuando cronometrado 23 minutos y victoria de cabeza se le va entre todas y la manda a guardar y victoria Sánchez Mesa pone Emerson, El Salvador 1-1. Ya lo había avisado El Salvador con esta lluvia que cae, así caían las llegadas del Salvador a la portería que defiende Silvania. Ya con esta tormenta que se hizo presente en el Estadio Nacional Atlético Las Delicias, El Salvador ha empatado este partido y me huele, Mauricio, que vamos a tener varios goles más para la selecta. Bueno, no sé si va a ser lluvia de goles, pero por lo menos lluvia ya tenemos acá en el Estadio Nacional Atlético Las Delicias. Ya llueve en territorio salvadoreño. Exactamente. Tuvo que sacudir la red Victoria Sánchez Mesa para que se abriera el cielo. Y ahora la lluvia empieza a llegar hasta Santa Tecla. Y la gente empieza a cubrirse también. Vemos también cómo la ya tenemos lluvia sobre el Estadio Nacional Atlético Las Delicias. Qué golazo mete Victoria. Era el tercer tiro de esquina para el conjunto salvadoreño. El centro es medido de Aislin Fuentes. Y qué increíble cómo Victoria Sánchez Mesa se levanta entre todas las jugadoras y termina mandando de cabeza. Exactamente, mete un frentazo dirigido, recto, nada de girar el cuello. Tomó la pelota de lleno con la frente, ni siquiera tuvo la necesidad de girar el cuello. La tomó de lleno, es un golazo de la jugadora salvadoreña. Mucho mejor que el gol de la selección peruana. Hay tiro libre, hay peligro. Se viene Flores, toca en cortito, hacia atrás, apoya para que venga Canina, el remate de Claudia Canina. Y la pelota va arriba sobre el techo de la guardameta. Y Dalia Serrano, otra gran acción del equipo peruano ahora. Emerson, a pelota quieta. Así es, vemos parte del reclamo de las jugadoras de El Salvador y se desentienden de la jugada también, Mauricio, porque no hubo un toque previo por parte de la jugadora de Perú. Y ahí es a donde ya El Salvador ahora viene a la contra. Mauricio, te dejo. Porque ya va El Salvador buscando nuevamente la portería de Silvania, que se queda con esta pelota. Y El Salvador vuelve a llegar a la portería peruana. Efectivamente, aquí estamos sobre 26 minutos. Manejando la pelota el conjunto nacional del Salvador. La tiene Daniela Fuentes. Tocaba para Victoria Sánchez Mesa. Roba la pelota Scarlett Flores. La número 5 la viene teniendo de nuevo el conjunto nacional de El Salvador. Parecía que había falta, la marcan. Y será balón en favor del conjunto nacional del Salvador. Marca la falta el asistente número 2, Vivi Herrera. Para el tiro libre en favor del conjunto salvadoreño. Ya la pelota está en movimiento. Tormenta grande la que tenemos en el Estadio Atlético Las Delicias de Santa Tecla. Aquí viene de nuevo con el dominio de la pelota
el conjunto de El Salvador. Por izquierda, roban muy bien pelota, corre de nuevo. Allá parándose muy bien el Lyle Hernández, buscaban a Samantha Fisher. La pelota le queda a Victoria Sánchez Mesa. Abren ahora por el andarribel del sector de la derecha, ras de piso, balón en profundidad. Equivoca el servicio el conjunto nacional de El Salvador. La pelota la va a tener la selección peruana. Apoyan hacia atrás con Silvana Alfaro. Viene de nuevo el conjunto de Perú. Y muy bien, Daniel Fuentes mandando la pelota fuera del rectángulo de juego. Hacer efectivo el saque de manos. 27 minutos y después de los goles bajó significativamente el ritmo de la energía, la adrenalina que traían las dos selecciones. Allá viene Priscila. Priscila toca para Aislinn Fuentes. Aislinn manda balón adelante. Equivoca el servicio. Recupera Braelín Yamoca. Revientan la pelota. Abriendo por la derecha. La va a encontrar allá muy bien Canina. Aquí está Claudia Canina. Manda balón adelante. La va a tener ahora Priscila Ortiz. Sale a la mitad de la cancha. Toca con la autora de un tremendo golazo, Victoria Sánchez Mesa. La pelota la va a tener siempre el conjunto nacional del Salvador. Tiran la pelota fuera del rectángulo de juego. Y el de manos que hace efectivo la jugadora con el dorsal número 7. Aquí está Daniela Fuentes. Muy bien, Daniela Fuentes. Toca para Victoria Sánchez Mesa. Mandando la pelota hacia atrás en el apoyo Alejandra Chirino. La capitana Priscila Ortiz abre por la zona diestra del terreno de juego. Con Fuentes que toca de nuevo para la jugadora Dania Gutiérrez. Hacia atrás, Elayla Hernández. La va a tener Juana Plata. Aquí está Juanita de Monterrey. Adelante con la número 5. Se para muy bien allá El Salvador. Hubo falta, dice la referee, pero la marca en favor del conjunto salvadoreño. Le van a tener que dar atención a la jugadora peruana. Creo que se equivoca la referee, creo que era al revés. Hubo falta de la salvadoreña sobre la peruana y ella marcó tiro libre en favor del Salvador. Antes le van a dar la atención médica a la jugadora Scarlett Flores. A la distancia no, es Yanela Romero que corre por la banda de la derecha. Quedó en malas condiciones, le van a dar la atención médica y baja un poco la torrencial lluvia que tuvimos en unos minutos acá en Las Delicias. Y eso también como que cambia, refresca también a la jugadora. Refresca, Mauricio, refresca el ambiente también en el estadio Las Delicias, pero eso también te cambia las condiciones del terreno de juego. Hay que recordar que estamos jugando, o por lo menos están jugando, sobre un pasto sintético, a donde la pelota comienza a rodar de manera diferente, ya con el pasto más mojado tras esta lluvia que ha caído en el Estadio Nacional Atlético Las Delicias, y ahora tendrá que encontrarse a un juego con más a ras de piso en la selección del Salvador, porque la pelota comenzará a rodar diferente. Efectivamente, porque la pelota va a rodar diferente en el sentido que va a ser mucho más rápida. Va a ser mucho más porque rápida. Porque el pasto sintético, pasto mojado, balón mojado, el partido se va a tornar mucho más rápido, ríspido en su momento, y esto puede generar también que las jugadoras, a la hora de llevar su velocidad, sin querer y por la velocidad, puedan incluso chocar entre sí y generarse pues alguna mayor cantidad de faltas en el partido. Hay tiro libre, lo va a hacer efectivo Brenda Senén. Estamos sobre 30 minutos. Se viene Brenda, el partido al momento 1-1. Golazo de Victoria Sánchez Mesa. Le pega a Brenda. La pelota a las manos de la guardameta Alfaro, que se termina quedando con la número 5. Y el aplauso del respetable público. No llegó la guardameta titular de la selección peruana, hablando por supuesto con su cuerpo técnico y de videoanalistas que le acompañan. Nos decían pues que en su mayoría juegan en el fútbol peruano y que las demás sí están afuera, pero hoy no están acá. Incluso la guardameta que está en el Real Madrid, Sabana, que hoy es la gran ausente en el arco de la selección de Perú. Que han analizado, dijo Emily Lima, 7 partidos previos del Salvador, para llegar a este encuentro contra la selección de El Salvador, y cómo se ha preparado también Perú en entorno en esta serie de 2 partidos amistosos que va a tener de cara a la Copa América. Perdió la pelota la zona baja del cuadro peruano. Baja la lluvia. Erika Cuña pasó todo el aguacero también en el área técnica. El saque de manos ahora. Ahí lo vimos, ya se abrigó para que no le vaya a dar gripe en algún momento, Mauricio, también. Sí. Mientras que Emily Lima sí se fue a resguardar de la tormenta y ha vuelto a salir
al área técnica. Uno por uno, el marcador al momento, desde el minuto 8, hacia el marcador con Valery Gerson. Una desatención del combinado nacional. Y luego vino Victoria Sánchez Mesa sobre 23 minutos para tenernos al momento acá en el Estadio Las Delicias. Con el marcador de 1 por 1, 32, balón arriba. Media hora de juego y Perú ya tiene rato de no llegar, a la portería. De no pasar la línea medianera que divide el campo en dos. De no llegar a la portería de Idalia Serrano y por supuesto de encontrar esa unión. El Salvador se asentó mejor en el partido, se vio mejor ya la selección de Erika Cuña, empezó a mover mejor la pelota y le bloqueó los espacios a la selección de Perú. Y también recuerde que puede contratar Claro TV Plus, contratarlo con 100 megas por $45 al mes. Incluye Claro Video con Paramount Plus y Ultra Wi-Fi. Claro que sí, falta para la selección de Perú. Claro que sí, fue falta fuerte sobre Scarlett Flores y será tiro libre en favor del conjunto nacional de Perú. La selección peruana con su uniforme de lujo con la franja roja en el pecho. Y la cartulina amarilla que se confirma después de esa falta para Alejandra Chirino con el dorsal número 6. Se va en la libreta de la referee hondureña después de esa falta sobre Scarlett. No me parecía que fuera para tarjeta amarilla, pero ya la veremos más adelante de nuevo esa reiteración en esa falta fuerte sobre la jugadora Scarlett Flores y la cartulina amarilla para Alejandra Chirino, que se lleva la cartulina amarilla. Es la primera del partido, Mauricio, pero te dejo porque ahora viene la Vicky Serén. El Salvador, aquí está Brenda Serén. La pelota viene para la Samantha Fisher. Aquí está Samantha, quiso entrar por la punta de la izquierda. Apoya con Daniela Fuentes. Daniela hacia atrás, tocando para Juana Plata. Juana que mete centro, balón al segundo palo. El toque de cabeza de parte de Dania Gutiérrez. Y la pelota que se termina yendo por línea terminal para un nuevo saque de arco. Excelente la jugada. Ya nos quiso seguir en la última acción. Samantha Fisher tuvo que devolver a Daniela y esta se apoyó con Dania. Lo que sí podemos, que terminaron mandando ese cabezazo Dania al sector de línea final. Lo que sí podemos notar, Mauricio, es que El Salvador ha trabajado el balón aéreo durante toda la semana y ha estudiado muy bien a Perú en las falencias de cómo le cuesta a Perú cuando vienen las pelotas por arriba, y ahí encontramos el primer gol, lo tuvimos el empate y así sigue llegando la selección de El Salvador buscando balones por la vía aérea. Aquí viene saliendo el nuevo el conjunto peruano, trata de salir tocando pelota, apoyó Yamoca con la guardameta Alfaro, equivocó el servicio. Ojo con esta acción, está el segundo gol. Gol del Salvador, gol de Samantha Fisher sobre 35 minutos. Pone El Salvador 2. Perú 1, qué gran desatención de la selección peruana. Y Samantha Fisher, Emerson, pone el segundo. Ya lo hablábamos, Perú viene cometiendo varios errores al momento de la salida, que El Salvador tenía que aprovechar esa desatención. Se sentó mejor en el partido y ahora El Salvador ya está ganando el encuentro. Apenas en 35 minutos y medio, la selección femenina se pone 2-1 en el partido, Mauricio. Aquí está de nuevo El Salvador, está arriba en el marcador. Qué desatención en la zona baja. Increíble la manera de las peruanas de perder la pelota en esa zona. Si El Salvador mostró desatenciones en el primer gol, pues ahora El Salvador se la devolvió, porque prácticamente es una imprecisión de la selección de Perú. Y qué bien, Samantha, anotando ante la salida de la guardameta. Nada que hacer, se la dejaron servir en el área, y que no se la dejen rebotando en el área, porque si se la dejan rebotando en el área es gol. Y esa es posición de delantera y olfato de gol también por, exacto, parte de Fisher. Que, y calidad técnica. Calidad técnica, como lee muy bien la jugada, sigue la trayectoria de la pelota y los errores que comete la selección de Perú para encontrarse con ella y mandarla al fondo de la red y poner El Salvador en ventaja. Ojo con esta acción, estuvo cerca el conjunto peruano. La pelota ligeramente desviada, pero ya había banderol en alto. Y al final será un tiro libre en favor de la selección de El Salvador.
Dile que sí a tu película favorita. Tus tarjetas de débito Cuscatlán te brindan un 30% de descuento al instante con el combo amigos en Cinépolis. Y continuamos con más acá en Aloud Sport, en el partido en el cual El Salvador se encuentra ganando 2-1 a Perú, Mauricio. 37 minutos. Algarete, la número 5. Ahí recuperó Victoria Sánchez Mesa. La pelota para Daniele Fuentes. Aquí se viene Samantha Fischer. Viene Fischer, encara Fischer, mete el remate. Se siente cómodo El Salvador moviendo la pelota ya en el partido. Se ve que está sentado mejor y ahora vuelve a tener otra oportunidad muy clara de gol, Mauricio. Excelente la acción. La pelota había quedado dividida sobre la tómbola central. Sánchez Mesa ve la corrida de Samantha, que ahora no apareció por la izquierda, apareció por la derecha. Y ahí prácticamente tuvo la oportunidad de quizás seguir un poco más, conducir un poco más la pelota y encontrar un mejor ángulo de tiro, pero tenía enfrente también a la defensora. La pudo haber hecho retroceder también de igual manera. Aquí está de nuevo Flores, Scarlett, mandando balón, sin ton ni son para nadie. Ya había una falta, ya no contaba esa acción, efectivamente. Ha cometido una falta sobre Priscila Ortiz, que Belkis Flores ha dado la pelota a balón parado para que se cobre por parte de la selección de El Salvador. Aquí está Priscila para hacer efectivo el tiro libre, 38 minutos. El Salvador está ganando la selección peruana con marcador de 2-1. Señoras y señores, damas y caballeros, esa es la señal de Aloud Sports en vivo y en exclusiva para todo El Salvador y el mundo. La selecta femenina en el primero de dos partidos frente a la selección de Perú. Al momento, Samantha Fischer, la jugadora del partido. Ha sido lo mejor. El Salvador ya se ve, se entona mucho mejor en el partido y se nota cómo comenzó a respirar y a calmar esos ánimos con los cuales iniciaba la selección de El Salvador. Y ahora mueve mucho mejor la pelota, se sea mejor en el partido. Le cuesta llegar mucho a Perú, pero y mirá, viene de nuevo, y se viene Brenda, y la tiene Serén. Aquí está Brenda, la individual, y la pelota se le termina alargando a la bicha del Atlas de México, queridísima en Guadalajara. Muy bien la jugadora Brenda, que hoy no ha tenido quizás ese fuelle. Al momento Samantha Fischer está haciendo la jugadora VIP del juego, la jugadora Aloud Sports. Al momento Samantha Fischer. Brenda lo intentó por el sector de la izquierda y al final alargó la número 5. El saque de arco, otra vez el pressing que hace desde los primeros minutos ahí la jugadora Samantha Fischer. Obliga a equivocarse en el traslado a la selección peruana. La tiene Daniele Fuentes. Ojo con Daniele. Se mete Daniele. Podría estar el tercero. Daniele con el centro. El Salvador está respirando y está oliendo cómo Perú está cometiendo errores. Ese nerviosismo que tienen las jugadoras peruanas al momento de mandar la pelota y conectar con su defensa le cuesta un montón. Y ahí tenías la llegada nuevamente por la banda con Daniele Fuentes. Y cómo está cambiando de banda tanto Brenda Serén, sí, y Fischer. Cómo se mueven entre el área grande y cómo van cambiando por bandas. Y ahí es a donde están complicando y desordenando a las jugadoras peruanas, Mauricio. Cuarto tiro de esquina para la selección nacional del Salvador. Aquí está Juana Plata. La pelota por las alturas, balón al primer palo, el toque de cabeza, el rechazo, Dania Gutiérrez, el toque de cabeza. Y la guardameta está en el lugar preciso para tomar la número 5. Aquí está la guardameta Silvani Alfaro. Va a ser unos minutos. ¿Cuántos segundos pasaron ya? Ahora sí, la pelota por las alturas. Daniele. Victoria Sánchez Mesa manejando el medio terreno del cuadro salvadoreño. Aquí está la sobrina de Mario Ernesto Mesa Mayén. Victoria Sánchez Mesa. Daniele Fuentes mete balón adelante. Y la pelota le va a terminar yéndose larga y sin dirección sobre la portería de la guardameta peruana Silvani Alfaro. ¿Cómo bajó el partido? La intensidad, de la adrenalina, del deseo, del nervio, de romper el hielo, de asentarse en el campo. Increíblemente, ¿cómo bajó? Ahora es El Salvador quien tiene contra las cuerdas a la selección peruana. Y ahí está Emily Lima reclamando a sus muchachas por las alturas. El toque de cabeza y la pelota que se termina yendo de parte de la defensora peruana a un nuevo saque de manos. No la deja salir El Salvador a la selección de Perú. Samantha Fischer, ay, 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 quiso meter un centro, le pegó con la parte exterior. El disparo le sale desviado a Aislinn Fuentes y la pelota al saque de portería en favor de la selección de Perú. Le quedan 3.5 a este partido y podrían venirse sustituciones para la etapa de complemento, ya prácticamente entrando en calor una de las jugadoras de la selección peruana de fútbol con su preparadora física.
Vemos los ejercicios precompetitivos que está realizando también la jugadora peruana al final de este primer tiempo. El segundo tiempo todo huele, Mauricio, que va a tener que cambiar algo Emily Lima para que Perú se entone mejor en el partido y comience a encontrarse en el juego, porque El Salvador no le está dejando hacer nada a la selección peruana. Decía Erika Cuña que le iban a mostrar sus falencias, pero creo que El Salvador se ha encontrado mucho mejor en el partido que la selección de Perú. Aquí está saliendo Perú, la tiene Esther Díaz, la lateral defensora por el sector de la izquierda. Ojo con esta acción. Ya había una cartulina amarilla. Se van a caldear los ánimos. Atenta la árbitro hondureña. Está en malas condiciones la jugadora. De nuevo Scarlett Flores, que le cometieron la falta anteriormente. Y por supuesto se va a poner de pie ya la jugadora con el dorsal número 3. Al final la falta no fue sobre la jugadora peruana, sino que la falta es de la jugadora peruana sobre la jugadora salvadoreña. Y ella termina resentida de la jugada, dándole balón parado para El Salvador, que ahora viene buscando balón en corto. El Ayle Hernández, qué buena pelota, podría estar. El centro ya no cuenta. Está en posición fuera de juego, está siendo abanderillada por parte de Shirley Parello. Ya estaba adelantada la jugadora de El Salvador. Estamos cerrando el primer tiempo, 43 minutos más lo que nos va a regalar la hondureña Belkis Flores, árbitro principal de este partido. Y es lo que quiere Perú, que se acaben esos primeros 45 minutos. Ojo con esta acción, la perdió de nuevo la selección peruana en salida. Va a llegar Brenda. ¡Ay! Se fue la pelota y también se fue Brenda. Salieron ambas del rectángulo de juego, la jugadora y el balón. El balón es muy largo que intentaba buscar a Brenda Serén en el pase que encontraba el espacio. Lástima la fuerza y la potencia de ese pase que no pudo llegar Brenda Serén, Mauricio, porque era una ocasión muy clara para el tercer gol de la selección del Salvador. Otra vez apretándola arriba. Excelente cómo se acató eso de parte de Erika Cuña. Lo trató de hacer desde el inicio El Salvador, apretando arriba, apretando la salida, generando el pressing para que la selección peruana no pueda salir cómoda. Aquí incluso lo volvemos a ver, cómo El Salvador aprieta arriba. Y de nuevo viene la lluvia. Y vuelve a llover más fuerte acá en el Estadio Nacional Las Delicias en el cierre de estos primeros 45 minutos. El que lo lamenta es Diego Borja, hoy se lavó el cabello y se lo planchó. Lástima para Dieguito, va a tener que ir de nuevo a que le planchen ese cabello. 44 y medio. Se viene de nuevo. A ver si le van a ver los colochos a Diego, sí, Mauricio. Sí. Se lo planchó el cabello antes de venir y con la lluvia se le echó a perder el peinado. El Salvador logra su quinto tiro de esquina. Vuelve a llover acá en la cancha de Las Delicias. Viene Juanita Platas de nuevo a hacer efectivo este saque de esquina. Sobre 45 minutos ya, veremos cuánto van a agregar. Atenti, con la cuarta oficial Melissa Borja, que no es familia de Diego Borja, por supuesto. Centro que viene, balón al primer palo, el rechazo es bueno, le va a quedar la posibilidad para Alejandra Chirino. Y el disparo que se va muy abierto cuando la pelota va bajando. Y vemos que la cuarta ya está diciendo cuánto se va a agregar para el final de estos primeros 45 minutos, que serán 2 minutos adicionales. En la repetición de la jugada y vemos cómo al momento de conectar con la pelota. Ojo con esta acción. Venía de nuevo el conjunto nacional del Salvador y a tiempo salió Perú, pero la vuelve a encontrar. Esta es una maquinita, Victoria Sánchez Mesa, qué jugadora. Cómo nos hizo falta en la Copa Oro Femenina. Cuando se lesionó, la tiene Samantha y la dejó para Daniele. Y Daniele con la pelota buscaba por el sector de la derecha con Dania Gutiérrez. Muy bien lo de Daniele, también ha sido una jugadora importante en este partido. Así es, necesita Perú que se acaben estos primeros 45 minutos porque esos errores que están convirtiendo con Esther Díaz y Fabiola les está costando mucho a la selección peruana, y como El Salvador le complica cada salida que Perú busca en su defensa, Mauricio. Otra vez saliendo por el otro sector, en la derecha Yanela Romero perdió la pelota. Por la misma presión no lo deja El Salvador, lo tiene ahogado al conjunto peruano. Perú necesita que se termine este primer tiempo, porque El Salvador lo ahoga. Es muy impreciso, los pases que buscan las jugadoras de la selección peruana.
Ahí tienes, no, llegan a tres toques y ahí ya terminan perdiendo la pelota. Y allá viene de nuevo El Salvador. Le quedó demasiado larga Samantha Fisher. Sale desde el fondo. Y el complemento también de la zona defensiva para saltar líneas. No le queda de otra que tirar el pelotazo a la selección peruana. La pelota viene por las alturas. Balón dividido, le quedó muy bien como la bajó Victoria Sánchez Mesa. Qué buena pelota por parte de Dania Gutiérrez. Le queda Samantha Fisher, tiene Daniele Fuentes. La pelota va para Daniele. Aquí está por la izquierda. Se viene Daniele, qué buen balón. Qué buena pelota, cómo condujo para cambiar hacia el sector de la derecha. Cuando la árbitro central del partido, Belky Flores, nos dice que no hay tiempo para más. Que tenemos que ir al descanso. Que El Salvador está ganando con marcador de 2-1 a la selección de Perú. Y con este aplauso del respetable público, las nuestras se van al descanso ganando con esta gran actuación de Samantha Fisher, de Victoria Sánchez Mesa, de Daniele Fuentes. Y lo que ha podido correr también Brenda Serén, le ha quedado muy poco. Pero lo de Victoria, increíble en la mitad del terreno de juego. Vamos a la pausa y ya venimos con más desde Las Delicias, con los comentarios a través de Alau Sports. Gracias por estar con nosotros en vivo y en exclusiva. Volvemos. Todo listo para iniciar y comenzar este segundo tiempo acá en el Estadio Nacional Atlético Las Delicias, que usted está disfrutando a través de la señal de Alau Sport, Mauricio. Efectivamente, Emerson, aquí estamos a través de la señal de Alau Sport para la etapa complementaria. Ya regresó El Salvador, la selección peruana es la que todavía no vuelve
Sí, vimos calentando a su guardameta. Y como también Perú, estamos esperando también a referir principal Berky Flores para que el reingreso de la selección peruana al terreno de juego así para es. Dar inicio a estos segundos 45 minutos en el cual El Salvador va a trabajar y a sostener la pelota, que eso le debe, si comenzamos a analizar qué puede hacer El Salvador para sostener esta ventaja e incrementarla. Mauricio es comenzar a tener esa pelota y desesperar a Perú y continuar haciéndole ese pressing para que siga cometiendo errores en el partido, Mauricio. Sí, vamos a esperar al final cómo esta selección de Perú levanta un poquito, mientras que se vienen dos cambios. Se viene García con el número 10 y Porras con el dorsal número 18. Ya veremos que nos confirme la cuarta árbitro del partido quienes abandonan para los cambios que está haciendo Emily Lima en el inicio de estos segundos 45 minutos. Se va la jugadora con el dorsal número 9, Melicia Aguilar, y le da paso a Porras con el 18. Se va con el número 13 también la jugadora Yanela Romero con el 13 para darle paso a la número 10 García. Y ahí tenemos cambios que hace también Emily Lima en el partido y lo que está moviendo en el encuentro para intentar contrarrestar los ataques que le genera la selección de El Salvador y la tenencia de pelota que está buscando Perú, porque El Salvador le está moviendo muy bien la pelota y le está costando mucho salir. Y los dejo en voz de Mauricio Rivas en la narración de esos segundos 45 minutos del partido. Perfecto, ya el partido ha iniciado en este mismo instante. Después del silbato largo, esperó mucho tiempo la jugadora del seleccionado peruano. Movió la pelota a la selección de Perú y ojo con esta acción. Aquí viene el centro al rostro de Laila Hernández, la jugadora de San Luis del fútbol femenil en México. Recibió el golpe, le van a dar la atención médica. Y solo para corroborar con el número 10, Gabriela García ha iniciado con el número 10. Y con el dorsal número 18 ya está también en el terreno de juego Shashenka Porras. Y ahí tenemos la atención médica que también ha ingresado ya para ver la condición en la cual se queda la jugadora del Salvador luego de ese balonazo que termina recibiendo también Elaine Hernández luego de que intentaba llegar ya la selección de Perú, pero se pone en pie y todo va normal y recibe el aplauso del público que ya se encuentra acá en Las Delicias desde la tribuna que baja. Bueno, perfecto, ahí está. Las jugadoras de la selección peruana de fútbol que ya movieron prácticamente las piezas. Ahí está la jugadora Gabriela García manejando la pelota, tocando atrás sobre la parte diestra del terreno de juego para la selección peruana. Recupera muy bien sobre la mitad de la cancha Alejandra Chirino. Ya tiene tarjeta amarilla. Está percibida para esta etapa de complemento. Juana Plata se enreda, Juana. Muy bien allá la jugadora peruana tratando de ir hacia adelante. Raquel Vilcape. De nuevo la número 5. Opa, con esta acción. Falta, no dijo nada. La referee ahora sí la marca. La falta sobre la jugadora del representativo salvadoreño. Ahí la vemos de nuevo. Alejandra Chirino es la a quien le terminan cometiendo la falta. Se le fue con todo la jugadora número 15. El dorsal número 15, Meli Flores. Y el tiro libre frente a la pantalla de Alau Sports, frente a la cámara de Alau Sports. Para hacerlo efectivo, el Laila Hernández, la jugadora del San Luis, del fútbol mexicano, de la Liga Femenil MX. Aquí está Laila. La pelota viene por las alturas, el toque de cabeza para alejar. La número 5 es bueno y será de manos en favor del conjunto nacional de El Salvador, que está ganando el partido con goles de Victoria Sánchez Mesa y de Samantha Fisher, con marcador de 2-1. El centro del Salvador a las manos, ya venía buscando la Samantha la pelota y la pelota terminó en las manos de la guardameta Silvani Alfaro. Gabriela García, veremos la función que haga en la mitad de la cancha. Sacó a una lateral derecha, Yanela Romero, y sacó a una de las delanteras, a Melicia Aguilar, para darle paso a Shashenka Porras y a Gabriela García en la selección del fútbol peruano. El Salvador y Erika Cuña todavía no mueven las piezas. La número 5 la tiene El Salvador. El balón ahora viene por el sector de la derecha con Daniele Fuentes. ¡Qué conducción de balón más importante la de la jugadora de El Salvador! Tiene apoyo con Idalia Serrano. Adelante.
Tiene que empezar a ver Eric Acuña lo que le ha funcionado y sostenerlo así, Mauricio, en el partido. Me imagino que le va a dar unos 15 minutos al desarrollo de este segundo periodo del partido para que pueda ver qué piezas toca en base a lo que pueda hacer Perú con esos cambios que ha hecho Emelie Lima. Ojo con el equipo peruano, me filtraba la pelota Scarlett Flores y la número 5 le termina quedando a Idalia Serrano. De punta para arriba, el despeje es importante, allá donde corre Brenda, pero llega muy bien la defensora Fabiola Herrera, alejó el peligro, la busca la Bicha, el rechazo es importante por parte de la selección peruana, recuperó en la mitad de la cancha Victoria Sánchez Mesa, apoyó con Juana Plata, la tiene Priscila Ortiz, levantó visual, pegó de pierna derecha, abrió para la zona diestra del terreno de juego, buscaba por supuesto la llegada de Aislin y de Dania, la terminó buscando la pelota también Victoria Sánchez Mesa. Qué bueno el cabezazo por parte de Fabiola Herrera. El complemento viene en zona defensiva para tratar de salir con balón dominado. La tiene la jugadora Canina. Abren por la derecha. La pelota adelante. El rechazo es bueno. La intervención salvadora para Brenda, que corre, que se va a meter al área. Está Brenda. Ojo que hay peligro. Retrocedió el Salvador, la tiene Daniele Fuentes, el centro al área, el rechazo es bueno y ahora viene de nuevo saliendo selección Perú con Scarlett Flores en la mitad de la cancha, equivocaron el servicio, la va a tener Juana Plata, Juana para el Ailey en la zona de medio campo tocando para Alejandra Chirino y abrieron para Priscila y está con Aileen Fuentes, de nuevo para la capitana Priscila Ortiz. Balonazo largo, la pelota por las alturas. Le va a quedar la pelota ahora a la jugadora Brenda Serena. Aquí está Brenda. Se le fue la número 5 a Brenda. Ha estado imprecisa la jugadora del Atlas de México, la Bicha. Como le dicen cariñosamente en el fútbol mexicano. En estos primeros 5 minutos del partido, Perú no cambia la tónica del cierre de los primeros 45 minutos. Mauricio, le cuesta hilvanar por lo menos 4 pases seguidos a la selección peruana. Llegan a 3 pases y luego viene la imprecisión. Te dejo porque ahí viene el centro para El Salvador. El centro y el rechazo en el toque de cabeza. El Salvador insiste, pero Perú la vuelve a tener en salida. Ojo con esta acción. El anticipo de Priscila evitando cualquier sorpresa. La capitana Furia mandándola afuera para el saque de manos en favor de la selección peruana. Victoria Mesa tiene nuevamente en ese segundo periodo que manejar esos hilos de El Salvador junto a Daniele Fuentes, que ves cómo tiene muy buen control de balón, cómo se quita muy bien las marcas de encima. Lo hace ver fácil Daniele Fuentes, Mauricio, cómo se quita las marcas de encima y logra encontrar una compañera. No, tiene una para condición bárbara. Lo de Daniele Fuentes también, lo de muchas jugadoras de esa selección del Salvador te demuestran la calidad que tienen estas señoritas. Demasiada calidad para Daniele. Daniele Fuentes, que juega para el Cruz Azul de México, junto con Dania Gutiérrez. Las dos están en el fútbol mexicano. Ahí está Daniel. Balón adelante para la Bicha. Aquí está Brenda, se va a meter al área. Ojo con Brenda. Ah, la barrida buena de Fabiola Herrera. Y el complemento de Scarlett Flores, que equivocó el servicio. La entrega viene de Victoria Sánchez buscando a Dania Gutiérrez. El remate. Y la pelota ligeramente desviada después del remate de Victoria Sánchez Mesa. Es una máquina en la mitad de la cancha esta jugadora. La tomó mal. Le pegó mal. Le mete la caja. Mal orientado. Y al final la pelota se le terminó abriendo a Victoria Sánchez Mesa. El Salvador de nuevo ahora con Samantha Fisher. La quiso hacer individual, no la deja pasar Esther Díaz. Ha tenido un partido importante esta número 6 del fútbol peruano. Ojo con me huele, Mauricio, que Brenda Serén puede apuntar para hacer un cambio de Erika Acuña en el partido. Hoy no ha andado en su día. Hoy no ha estado fina la Bicha Serena. Qué lástima que no podemos tener tampoco a Samaria Gómez en el frente del ataque. Se lesionó en la semana, no ha traído parte de los entrenamientos. Está equipada, pero no puede tener minutos. Y el lunes sabemos que toma el vuelo rumbo a México para incorporarse con su equipo Necaxa y terminar la recuperación, porque parece que hay un desgarro con la jugadora Samaria Saray Gómez, que estuvo sin actividad en los primeros 6 meses del año después de lo que le pasó en el Netanya de Israel. Esta jugadora tuvo que regresar por el conflicto
de la guerra en Israel. Ya no hubo más liga, obviamente, tuvo que volver. De hecho, se tuvo que regresar del aeropuerto cuando intentaba regresar, porque ya no pudo pasar y se quedó sin ese contrato, pero ahora el contrato está en Necaxa y ojalá que le vaya bien a la jugadora Samaria Gómez, que es la pionera en haber salido al fútbol internacional. Fue la primera en salir al Real Estelí de Nicaragua, yendo al fútbol italiano y yendo a, al fútbol francés. Pasando para el fútbol de Israel y ahora en México, y viene saliendo el conjunto peruano. La importancia que es para la selección tener jugadoras, si ves la base de la selección de El Salvador, es la mayor parte de esa está jugando fuera. Se viene de nuevo Brenda. No, la verdad que han hecho una gran labor a nivel internacional. Victoria Sánchez Mesa, el centro, el toque de cabeza, defectuoso. Y muy bien ahí Yamoca, alejando el peligro para que corra esa banda Esther Díaz. La marca era pegadiza, equivocó el servicio de Nuevo Perú y le encuentra Daniel. Dani, le gritan desde las tribunas. La tiene Victoria Sánchez. Ojo con esta acción demasiado larga para Brenda. Hoy no han dado fina la dicha y tampoco los pases han estado buenos para la jugadora número 10 de El Salvador, pero sabemos de la calidad que tiene Brenda Serén y que es una de las mejores jugadoras de esta selección. Una noche pasa y seguirá siendo una jugadora importante en esta selección de El Salvador. Así es, que no puede hacer su noche hoy no quiere decir que el rendimiento, claro, de Brenda Serén sea de esta forma. Hay que ver forma. Cómo vino también del fútbol mexicano y el viaje. Vamos a esperar qué puede hacer. Ojo que se equivocó la guardameta, pero bajó todos los santos y la pelota al final le terminó quedando a Silvani Alfaro, que se equivocó en esa acción, estuvo a punto de llegar al tercero. Samantha. El pressing. La pelota viene desde atrás. Fabiola equivoca el rechazo. Tres cuartos de cancha de cabeza El Salvador con Dania. La pelota la va a tener Daniel, la perdió. Y el apoyo viene desde atrás. Y viene ahora la selección peruana, que le cuesta salir por intermedio de Claudia Canina. Dile sí a tu película favorita. Tus tarjetas de débito Cuscatlán te brindan un 30% de descuento al instante en el combo amigos en Cinépolis. Hay que analizar también, para los que quieran ir al cine también después de ver el partido en Alau Sport, Mauricio. O lo ven repetición en Alau Sport para no salir de casa. Es mejor quedarse con la señal de Alau Sports. Si usted se reenganchó con nosotros, al momento le contamos que El Salvador está ganando con goles de Victoria Sánchez Mesa y de Samantha Fisher, 2-1. El marcador lo abrió Valerie Gerson de Perú al minuto 8. Victoria Sánchez empató al 23 y Samantha Fisher al 35 ha puesto el marcador, 2-1. Hay que ver también cómo está la banca del Salvador y qué puede ir haciendo los cambios también. Vemos parte de los ejercicios de precompetitivos que están haciendo las jugadoras de Perú, pero hay que analizar también cómo Erika Cuña puede ir moviendo y generando esos cambios en el partido, en el caso de Brenda Serén, Mauricio. Claro, en definitiva, veremos qué opciones tiene también Erika Cuña. Puede ser Jocelyn López también, una de las delanteras, la número 9 para la selección de Salvador, que puede funcionarle. Por eso decía que qué lástima que no está Samaria Saray Gómez hoy al 100%, y se vino de la lluvia de nuevo acá en el Estadio Nacional Atlético Las Delicias. Ahí están las jugadoras que calientan en este mismo instante. Y ahí tenemos parte de cómo se va moviendo también el banquillo de El Salvador. Ojo con esta acción. La pelota la va a tener el equipo peruano. Balón adelante, ojo con esta posibilidad. Muy bien, Juana Plata. Qué buen partido tuvo Juana. En la Copa Oro no le fue del todo bien. Imprecisa la guardameta porque le generó un pressing bastante considerable la jugadora del conjunto Inca. Tocan la de la franca. Precioso el uniforme de Perú. Opa, con esta acción individual grande. La jugadora Shashenka Porras. Excelente, ¿no? El túnel abajo y la jugada de taquito. Bien, ¿cómo se logra el primero apenas para Perú, Emerson? Es el primer disparo y lo estás viendo apenas a los 58 increíble, minutos de, ¿no?, partido, y en la primera ocasión que genera Perú llegando sobre el área de El Salvador, y eso ya te dice mucho de cómo ha sido el partido
en estos 58 minutos que El Salvador ha dominado y ha tenido la mayor parte de posesión de la pelota. Efectivamente, primer saque de esquina. Ahí está Canina frente a la pelota y también Scarlett Flores. Veremos cuál de las dos le pega. La tocaron en cortito, Scarlett para Canina. Claudia de nuevo para Scarlett, del centro que viene al segundo palo, pero demasiado larga y lejos de los 5.50. Por la izquierda recuperó el cuadro peruano, mete Perú el centro. Ojo con esta acción. Sale de nuevo la jugadora nacional Alejandra Chirino, mandándola al saque de manos en favor de la selección de Perú. Sobre 59 minutos. De manos, la pelota va de nuevo afuera. Ha logrado prevalecer Perú en el área del Salvador, pero sin ningún riesgo, Mauricio. Solamente llega, pero no le termina de generar una ocasión de peligro al área de que defiende también la selección de El Salvador. Definitivamente le cuesta a la selección de Perú. El Salvador maneja mejor el partido. Viene saliendo Perú. Scarlett Flores con el dominio, sirviendo la pelota más adelante para Raquel Vilcape. Raquel, sigue Raquel, se le va la pelota a Raquel y consigue el segundo tiro de esquina del partido para Perú por 5 que ha cobrado la selecta femenina. A ver si ahora logran aprovechar mejor el cobro desde la banda de la derecha para la selección de Perú y logra tener esa ocasión y no juegan en corto y juegan mejor un disparo al área y buscando algún cabezazo que venga por parte de sus jugadoras. Y también la asistente charlando junto a Emily Lima, indicaciones que le está dando para ver qué cambios se pueden hacer en este segundo tiempo, Mauricio. Efectivamente, viendo qué modificaciones puede hacer, se le acerca la asistente de Emily. El centro, muy bien, el rechazo. Y la pelota se termina yendo por línea de costado para que la número 5 le quede de nuevo en el de manos al cuadro peruano. La buscaba Raquel Vicalpe. Sale Samantha Fisher con un pelotazo largo. ¡Ojo que viene Brenda! Se viene la bicha. Se va a meter al área. Aquí está Brenda. Frena. Viene. Domina. No puede quitarse la marca de la adversaria. ¡Qué excelente la jugada de Brenda! ¡Ojo con la acción y no pudo! Se sobre termina. Lo último llegó Scarlett Flores y terminó prácticamente mandándole la pelota al sexto tiro de esquina en favor de la selección del Salvador. Lo cobraron el centro de Juana Plata, el toque de cabeza, viene desde atrás el remate de la pelota. Había más camisas blancas que azules y vuelve a recear la lluvia en Las Delicias en Santa Tecla. El partido está tan fluido que ni me daba la oportunidad de decirte, Mauricio, cómo se engolosina Brenda Serén con la pelota. Al momento del disparo no la termina soltando rápido. Va de nuevo la jugadora del Salvador. Y aquí la pillaron en posición fuera de juego a la bicha, a Brenda Serén Delgado. Porque se quita bien la marca de la jugadora peruana, pero ya al momento del segundo pase es donde la erra. ¡Opa! Mira esta acción. Y aquí está Brenda, sirve para Samantha. Le queda Victoria. ¡Ah! ¡Victoria! No pudo servir, ahí tenía Dania y no se la quiso dar. Yo creo que están llegando los comentarios hasta la cancha de Las Delicias, porque viste cómo ahora sí Brenda... gira el cuello, Brenda. Gira el cuello, da la pelota a su compañera, se libera más rápido el balón y encuentra mejor el ataque para la selección del Salvador. 62 minutos. La pelota la conduce el cuadro peruano, balón a la mitad del terreno de juego. Aquí está saliendo de nuevo el equipo peruano por intermedio de Claudia Canina. Juega en el fútbol de Estados Unidos. Lo mismo que Victoria Sánchez Mesa. La tiene Juana Platas, ahora Daniele Fuentes. El Salvador intenta salir por la derecha. Prefiere ir sobre la mitad del terreno de juego. Ojo con esta acción. Se viene de nuevo el conjunto peruano. Ya me imagino qué es. Aquí la viene tocando el cuadro de Perú. El remate. Bien ubicada Priscila Ortiz en esa jugada, Mauricio. ¿Sabe qué para pasa? Despejar. Que en pelea de mancos no hay que meterse. Efectivamente, una pelea de mancos. 63 minutos. Y El Salvador sigue ganando con marcador de 2-1.
y Brenda lo intentó hacer de nuevo, ¿no? Así es, y ahora ves cómo también El Salvador cae un poco en esa imprecisión de pases, pero tiene que volverse a encontrar en el fútbol. Bien, Daniele Fuentes, cómo se quita la jugadora encima. Ya la referee termina decretando falta a favor de la selección del Salvador. Pero por favor, lo que acaba de hacer Daniele Fuentes. Se le fueron fuerte y hay tarjeta amarilla. Bien, por parte de la referee. Para la jugadora con el dorsal número 16. No, 15, Mauricio. Perdón, la número 15, Emily Flores. Mira esa pisada de pelota, cómo le quiso hacer. No, la tarjeta amarilla se la llevó la número 15. Se equivoca la chica del sonido. Emily Flores es la número 15, la que se termina llevando la cartulina amarilla. La bajó mal Brenda Serén. Se le fueron con toda Daniele Fuentes, ¿no? Se le va muy encima ahora Daniele Fuentes, pero bien en el control de la pelota. La jugadora salvadoreña con el dorsal número 7. Fisher llega con un poco de fuerza. Ella dice que es con el hombro, pero se nota la fuerza Samantha excesiva. Le acaba de meter el codo a la jugadora Shashenka Porras. Marcó la falta, pero no hay tarjeta amarilla. Están 1-1 con las amarillas. La primera del partido fue para Alejandra Chirinos del Salvador. Y hace un momento, al minuto 64, Emily Flores, número 15, se termina llevando la cartulina amarilla para el cuadro peruano. Toca el Salvador. Victoria Sánchez Mesa con Daniele Fuentes. La pelota para Samantha Fisher. Adelante viene Samantha. A tiempo la barrida de Scarlett Flores, mandando la pelota fuera del rectángulo de juego. Trata de recuperarse la selección peruana. En El Salvador va a ingresar jugadora con el dorsal número 23 en el equipo nacional del Salvador. Hablamos, por supuesto, de la jugadora con el número 23, Isabela Recinos. Será la que va a ingresar al terreno de juego, según el informe que tenemos también, Mauricio, y va a salir del terreno de juego la jugadora con el dorsal número 15, Emily Flores. No, perdón. Dania Gutiérrez. Dania Gutiérrez es la que termina abandonando. La jugadora, Mauricio, de Cruz Azul. Se va a ir en minutos, gracias. Me ha ido para la lista de Perú. Al hombre del nuevo peinado. A don Diego Borja. Nos preguntan por el árbitro principal del partido, la árbitra principal del partido. Belki Flores, hondureña. La árbitra del partido es Belki Flores, hondureña. En la banda número uno, toda la cuarteta es hondureña. Shirley Parello, Vivian Herrera y Melissa Borja. Y como dice también Jorgito Benítez, siguiendo la señal, recordándonos los asistentes de la escaloneta que juega mañana la final. Mañana, que se juega en la Copa América. Estuvimos en Filadelfia con Jorge Benítez y yo le digo, Scaloni tiene la pala al Ratón Ayala, a Walter Samuel, a Pablito Aymar y David Odínega tiene a Juan Cortés. 66.5 minutos. No se le olvida a Jorge Benítez allá en el sector de Filadelfia ese partido. Saludos a Jorgito y ahí están los cambios. Y también bien, que más ya cambios se realizan en Perú también. Partido. Vemos al León con el número 4 que va a ingresar al partido y a la jugadora con el dorsal número 16 también, Mauricio, que va a ingresar para la selección de Perú al terreno de juego. Con el número 20 en Perú se va Claudia Canina. Con el dorsal número 16 se viene Sandra Arévalo. Sandra Arévalo. Emily Flores se va con tarjeta amarilla para darle paso a la jugadora con el número 4, León. Y Claudia Canina le da paso a Sandra Arévalo con el número 16. Los cambios en la selección peruana, ya se efectuó también el cambio en la selección. En la selección del Salvador se fue Dania Gutiérrez con el 15 y en la cancha está Isabela Recino. Los cambios y las modificaciones. Saludos a Milton Aparicio en sintonía de Alau Sports. Saludos al buen Milton Aparicio. Un abrazo al hombre del color del fútbol en El Salvador. Ahí anda en todas las canchas. Jugando en todas las canchas, qué bárbaro. Y ahora viene El Salvador de nuevo atacando por la banda de la izquierda, Mauricio. Aquí viene de nuevo Daniele Fuentes. Daniele con la pelota. Ojo con esta acción. Allá viene Isabela Recinos, la recién ingresada. Demasiado larga la número 5.
¿Cómo baja el ritmo de juego también para ese segundo tiempo? Lo vemos así en 68 minutos que van del partido y vemos cómo El Salvador también se ha acentuado y se ha acercado al juego que está desarrollando Perú en el encuentro, Mauricio, y le cede un poco más en el balón en el medio campo y Perú se siente más cómodo y comienza a generar y abrir un poco más la pelota, pero sigue con esa imprecisión la selección peruana. Pero El Salvador ha sido mejor, incluso en el manejo del segundo tiempo, El Salvador ha sido mucho mejor que Perú. Perú se ve ofuscado, se ve impreciso. El cuadro peruano le cuesta pasar la mitad de la cancha. El Salvador entendió su juego, se paró muy bien en tres cuartos de cancha. Sobre la yarda número 18 le ha generado el pressing y prácticamente ahí es donde la selección peruana no puede salir. Y estos errores imprecisos. ¡Oh! El rebate de la bicha, Brenda. El tiro arriba. Demasiado abajo, le puso el zapato Emerson. Se le va bicha, por arriba. Está nerviosa la bicha. Se ha encontrado nerviosa Brenda Cerrén en toda la noche, Mauricio. Ahí tenemos cómo bien en error lo encuentra y le queda para su perfil de pierna derecha, pero lástima que al momento del disparo le pega muy abajo a la pelota y se va por encima de la portería que defiende la selección peruana. Claro TV Plus, contratarlo con 100 megas por $45 al mes, incluye Claro Video con Paramount Plus y Ultra Wi-Fi. Claro que sí, usted está viendo el partido de la selección femenina de El Salvador contra Perú en la señal de Allowed Sport. 70 minutos. Estamos en vivo a través de Allowed Sports. El Salvador está ganando con marcador de 2-1. Ojo con esta acción, la autora del gol, Valerie Gerson. Apareció ya después muy poco la jugadora peruana. Por la izquierda, el cuadro nacional peruano manda balón adelante. La posibilidad la va a tener de nuevo el conjunto del Salvador. Priscila abriendo la cancha por derecha con Fuentes y buscando también con Isabela. Porque ya no está Dania. La busca Samantha Fischer. Bien, le robaron la pelota. Se paró muy bien la peruana en esa acción. Y ahora viene saliendo también allá desde el fondo Fabiola Herrera. El Salvador recupera en la mitad del terreno de juego. Se para bien allá Alejandra Chirino. La devolución en el rechazo le quedó a Daniel Fuentes. Ojo con esta acción para Samantha Fischer. Mete el centro. La guardameta soltó hacia adelante el puñetazo. No pudo capturar la pelota, no tuvo fe. La guardameta Silvana Alfaro parecía que cómodamente podía haber atrapado la pelota. Pero hizo lo que no mandan los cánones en los porteros, rechazar al centro. Eso le complica, pero ves cómo sigue estando impreciso en el partido. En vez de embolsar la pelota también, la portero Silvania decide despejar hacia el centro y darle otra ocasión más a El Salvador en la ofensiva. Por suerte El Salvador no pudo generar esa ocasión que le diera el tercero en el partido y será saque de manos para la selección peruana. 71.5. Muy bien, Juana Plata. ¿Quién la tocó? ¿La tocaron las dos? Se la van a dar al Salvador la opción del saque de mano. Juana Platas, o digo Juana Plata, hacia atrás apoyando con el Laili Hernández. Bajó considerablemente el ritmo del partido. Era lo que te decía, ves cómo ahora ya el partido disminuye en la velocidad y en las llegadas por ambas selecciones y más se mueve por el medio campo y ahí viene Perú al ataque. Era Valerie Gerson, la barrida fue buena por parte de la salvadoreña que hizo que la pelota fuera revoleada y se recompuso en la zona defensiva el equipo nacional. Isabela Recinos tocó para... Quedó jugadora al resentida. Victoria Sánchez Mesa, pero había atendida. Hay jugadora que queda resentida en el terreno de juego por parte de la selección peruana. Y ahí le van a dar la atención, veremos qué dice. Ahí llega Scarlett Flores también a tratar de ver qué tiene su compañera. Y se viene el cambio, mira... La número 9. Decía Mauricio en el terreno de juego. Se prepara la jugadora con el número 9 en El Salvador. La jugadora con el... Jocelyn López, la delantero que viene para cambiar a Brenda Cerén. Veremos qué pasa, veremos qué sucede. La gente aplaude porque se va la bicha y lo dijimos y lo adelantamos. No estaba pasando su mejor momento. Lo hace bien Erika Cuña, dice no les pongo más, que venga a descansar. La voy a necesitar para el otro partido. Ella no va contenta. Ella va molesta porque ella la sabe, sacó. Ella sabe y le agradece al público que se acercaba a las delicias. Ella sabe muy bien que no ha sido la noche de la bicha Cerén y se va ya al banquillo a respirar molesta, un poco. Emerson.
se le nota en el rostro. Se le nota porque no saludó a Erika Acuña, no quería salir, pero le dice, bueno, debo de sacarte, debo de cuidarte, te necesito bien para el próximo partido, no anduviste hoy. Pero bueno, en la próxima será. Hay una exigencia también por parte de la que ella misma tiene y se le nota en su rostro la molestia que tiene consigo misma. Pero te dejo porque viene Daniel Fuentes. Ojo con esta acción. La número 5 para Jocelyn López. La recién ingresada. ¡Qué bonito centro! ¡Uy! Le queda Samantha, no puede conectar. Le quedó a Samantha, no pudo conectar. Y la pelota se termina yendo al fondo del rectángulo de juego por línea final. Por línea de fondo. El centro es excelente, la guardameta manotea la pelota y cuando venía la encuentra encaminada a la jugadora Samantha Fischer. Qué tremendo pressing el de la selecta femenina. Vemos se viene desde atrás Gabriela García con el dorsal número 10. La peruana mete al área fácilmente para que la número 5 la tome y Dalia Serrano. Vemos cómo las piernas frescas también de la jugadora López, la recién ingresada con el número 9, les comienza a hacer ese pressing a la selección de Perú, Mauricio, y toda la audiencia de Loud Sport, y también con Recinos ahora que se viene por la banda. El Salvador, hay jugadora atendida, vamos a ver si hay fair play. No hay fair play de parte de Alejandra Chirino. Ahora sí, Jocelyn la va a sacar para darle la atención médica a la jugadora que se encuentra atendida en el rectángulo de juego. Hemos visto, creo, un segundo tiempo muy diferente al primero. Parece que se siente cómodo El Salvador con el resultado y parece que a Perú tampoco le afecta. Es decir, no mete el pie en el acelerador, no se le ve nada diferente a la selección peruana. ¿Cuándo se prepara Dorador con el número 11? Así es, Mauricio, parte de lo que decís, el partido cae en esta tónica del segundo tiempo en el cual ya la circulación de la pelota no llega a generar los peligros por el área rival y se mueve mucho por el centro del campo y le cuesta de más a Perú, y ha sido así durante todo el partido, poder mover esa pelota y hacer esos pases consecutivos que le generen las llegadas al área que defiende El Salvador. El Salvador ha caído en ese juego, pero sigue teniendo la posesión de la pelota, se siente más cómodo El Salvador en el partido y ha notado durante los 75 minutos que El Salvador ha sido mucha mejor selección que Perú. Gladys Dorador se prepara para ingresar con el número 11 en las filas del conjunto de Perú. Ya son los, será el último y quinto cambio. No sé cuántos cambios habrán acordado, deberán de ser 5 nada más. Se viene Daniela Fuentes. Balón adelante, Samantha Fischer. Ay, 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 Samantha. Gran jugada, gran acción. Ya no contaba, se fue la pelota. Samantha tiene todo para el MVP del partido, Mauricio. Sí. Porque ha sido constante. Y aquí está la modificación. Se va con el número 14, Raquel Vilcape. Y va a ingresar con el 11, Gladys Dorador. Y con ella ya son 5 cambios porque ingresó Gabriela García, Shashenka Porras, Sandra Arévalo y Mía León. Y se viene un cambio más para El Salvador. Vemos cómo ingresa al terreno de juego y abandona también para Ashley Fuentes. Vemos que abandona el terreno de juego y va a ingresar también Sarina Villa al terreno de juego. Será un cambio más para la selección de El Salvador, Mauricio. Bueno, ahí está entonces Sarina Villa Cuellar. Sarina, tercer cambio en las filas del equipo de Erika Acuña Juvi, Sarina Villa. Sarina Villa con el número 24 y se fue la jugadora con el dorsal número 5, Ashley Fuentes. Aisling se fue, ¿no? Ashley Fuentes, correcto. Con el número 5. Ashley Fuentes abandona. Vemos también cómo reclamaban la falta desde la tribuna el público en Las Delicias. Ahí tenemos la repetición, mira. Qué increíble lo cómo de... le dejan la pierna extendida. No, esa es tarjeta María, incluso hasta de otro color podría ser la tarjeta, porque lo que hace la jugadora Daniela Fuentes es increíble. La sorteó todas y después la otra con la mala intención le termina metiendo el cuerpo para derribarla. ¿Ves cómo se molesta el hombro también Daniela Fuentes? En la caída. En la caída y el... ¿La podemos ver de nuevo?
A ver si tenemos la repetición de nuevo, porque es la caída sobre su hombro derecho de la jugadora salvadoreña. Ahí está. Ahí tenemos la repetición. La sortea 2. Cuando va después pasa mira por la caída, misma. Mira la caída no, con su hombro y con el brazo derecho. Y es a donde más se resiente. No, le metió prácticamente el bus. Le echó todo el cuerpo. Paró, Daniel. Gracias a Dios, está bien la jugadora número 7. Y ves cómo su hombro derecho es el que le genera esa molestia porque es el que carga todo el peso al momento de la caída. Y el spray mágico. El spray mágico, sí. El spray mágico aparece en todos lados. Hay que tener cuidado que no tenga otra sustancia. Que no le vaya a echar otras cosas de volado. 79 minutos. Cuidado, ¡opa! Que Perú está golpeando ya. Perú está pegando mucho. Esa tiene que ser amarilla para Scarlett Flores. Perdió la cabeza el conjunto peruano. Se le va a salir de las manos. Priscila y se armó aquí. Ojo. Y Priscila es brava, ¿no? Es enojada, va con todo Priscila y van a empezar a darse ahí. Claro, está defendiendo a su compañera. Ay, se degeneró esto. Priscila se va a tener que ir amonestada. Es que no tenía que perder la cabeza. Tampoco de esa manera. Tampoco tenía que salir Priscila de esa manera. Y la árbitra tiene que sacarle tarjeta amarilla también a Priscila. Hay que ver la confirmación. Se la sacó, ¿no? A Flores, a la peruana es la que tiene la amonestación. Sí, la tarjeta. Ahí. Bueno, sí se la sacó al final a Priscila, a la capitana con el número 3, a la 2-3, a Scarlett con el 3 y a Priscila con el 3, las dos amonestadas. Es que así era, no tenía Abel en ese entierro. No, llegó con no fuerza llegar excesiva a reclamar, pero no puede llegar golpear a agreder, y llegó con una agresión. Y ahí la referee también, para que en el partido no se le salga de las manos, tiene que amonestar a ambas jugadoras. Ojo con esta pelota. Aquí está a Jocelyn López, el centro, el rechazo y Scarlett en el complemento, pero equivocó el servicio. Scarlett la tomó de nuevo Daniele Fuentes. La va a tener Victoria Sánchez Mesa. La pelota para Samantha Fisher. Se viene Samantha, abre por el sector de la izquierda. Aquí está saliendo El Salvador. La tiene Juana Plata. Juana. Samantha. La pelota era Daniele Fuentes. Reclaman otra falta sobre Daniele. La afición ya se mete también con el árbitro con la árbitra del partido, la hondureña Belkis, con K, Belkis Flores. Comienza a bajar el ole ole del Estadio Nacional Atlético Las Delicias, y la tribuna también hace parte de su juego en celebrar cada jugada que tiene la selección de El Salvador. Y esto que será a balón parado, que va a cobrar desde la banda de la izquierda, Mauricio. 81 minutos. Peligro, 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 peligro. Peligro sobre la puerta defendida por parte de la guardameta Silvani Alfaro. La gente dice gol, gol. Pide gol el público en Las Delicias. Ahora que va a cobrar la jugadora. La gente pide gol. La afición pide gol. Se viene Juana. Centro. El toque de cabeza de Isabela Recinos. Y la pelota se va arriba de la puerta de Alfaro. De las pocas ocasiones que nos ha dado este segundo tiempo en las porterías, Mauricio, es esta, al minuto 81, el cabezazo de Recinos. El Salvador viene de ganarle a Bolivia en 2 partidos. Con un marcador de 2-1 en el primer partido, y el segundo duelo fue de 2-0. El Salvador ganando en la altura de Cochabamba. Y en la altura, o sea, es un dato no menor. En la altura de Cochabamba viene de ganar esta selección, que ahora le está ganando a la selección peruana. Claro TV Plus, contratarlo con 100 megas por $45 al mes. Incluye Claro Video con Paramount Plus y Ultra Wi-Fi. Claro que sí, está viendo el partido en la señal de All Out Sport. Y las dos vienen de ganarle a Bolivia, porque Perú viene de ganarle a Bolivia también, con marcador de 1-0 en el último partido que tuvo la selección peruana. Hay que recordar que también Perú se ha enfrentado a la selección de Nicaragua en los últimos duelos, que cuando hacíamos el análisis de los partidos previos, Perú cayó frente a Nicaragua en los 2 partidos en las fechas anteriores de 1-0 en ambos encuentros, Mauricio. Efectivamente, el triunfo salvadoreño ahora es un triunfo importante, porque esta selección está por lo menos uno o dos peldaños arriba de la selección de Bolivia, que la vemos que todavía está como
arrancando, ¿no? En ese proceso de construcción se encuentra la selección y Perú boliviana. Creo que está más formado, pero hay que tomar en consideración que esta selección peruana no tiene a grandes de sus figuras titulares. Que está probando jugadoras nuevas de cara a la Copa América que le van a servir también a Emily Lima, que ya tiene un año trabajando con la selección peruana. Y ahora, ¿qué alternativas puede tener Perú? Pero El Salvador también le sirve para este fogueo, aunque sea una selección muy joven, Mauricio. Ojo con esta acción. El conjunto peruano tratando de atacar sobre la puerta de Idalia Serrano, que no sé si al final del partido también le van a cobrar la entrada, ¿no? Porque muy poco le han tirado en este segundo tiempo, desapercibida la guardameta, no tiene trabajo y eso es bueno porque empieza a defender la selección desde arriba en el pressing y en la presión de salida que le ha generado a la selección de Perú. El Salvador creo que, si bien es cierto, la pasó mal en los arranques, en el arranque del partido lo logró estabilizar, logró tranquilizarse, anotó el empate, anotó el gol que la tiene ganando la selección salvadoreña, y me parece, y no ser por localista, pero El Salvador creo que se ha terminado viendo muchísimo mejor que la selección de Perú. Toca ahí bien Perú, ojo con esta acción, ¿quién llega primero? La guardameta Serrano, le exigieron, y sobre la cornisa a Emerson. Así es, le ha exigido a Idalia Serrano, alrededor de 40 minutos han pasado de la tranquilidad que ha tenido la portero salvadoreña, tiene que salir a despejar de pierna izquierda, se queda resentida también la jugadora con el dorsal número 7 de Perú, por eso se detiene un poco en la continuidad del partido, pero ya la referee ha dado la indicación para que la pelota se vuelva a sacar de manos y venga Perú atacando por la banda de la izquierda. Ojo con esta acción, hay jugadora tendida. Las dos quedaron tendidas, pero la falta es de la jugadora salvadoreña. Así es, que se va encima de la jugadora número 3, Flores, de Perú. Scarlett Flores otra vez al suelo, se levanta. Y veremos quién es la jugadora del Salvador que ha quedado resentida luego de esta barrida que se da por la banda de la izquierda, Mauricio. A 5 del final, más lo que pueda agregar la árbitra hondureña Belkis Flores. El Salvador está ganando a la selección peruana, la selección dirigida por Edgar Acuña Jubis. El próximo partido a las 7:30 acá en este mismo estadio, el martes 16 de julio. Y usted lo va a ver en señal exclusiva de Aloud Sport. Aquí vamos a estar nuevamente llevándole todo. No se lo pierda. Dile que sí a tu película favorita. Tus tarjetas de débito Cuscatlán te brindan 30% de descuento al instante en Combo Amigos en Cinépolis. Perú saliendo. Bueno, mañana domingo, mañana podemos ir a Cinépolis temprano y luego vemos la final de la Euro entre España e Inglaterra y en el de fondo Argentina-Colombia. Así es, mañana se juegan las finales de las dos competencias que hemos tenido durante este último mes, tanto Eurocopa como Copa América. Efectivamente. Y en la noche también usted se pone a ver baloncesto en el Aloud Sport. Tenemos baloncesto. Tiene agenda completa, Mauricio. Y para se disfrutar. Viene también el preclasificatorio también. De baloncesto. De baloncesto. Que usted va a poder disfrutar en la señal de Aloud Sport a partir desde el día miércoles. Qué excelente la transmisión que se viene. Así es el preclasificatorio para la Copa Mundial de la FIBA Qatar 2027. Esto va a ser desde el 17 hasta el 21 de julio en el Adolfo Pineda y ahí va a estar Aloud Sport. En la nueva duela del Adolfo Pineda. Excelente. Y lo mejor es que usted lo ve en vivo y gratis en Aloud Sport. Era momento de tener baloncesto en este escenario que ha sido remodelado y que ha quedado como una arena en Estados Unidos de NBA, la verdad. Esa pantalla en el centro. No, es excelente, la verdad que no hay nada que envidiarle a las arenas de los Estados Unidos. Uy, y a ver si activan otra vez la Kiss Cam, como lo hicieron los centroamericanos, Mauricio. Cuidadito con quién lo vayan a cachar ahí. Ah, bueno. La Kiss Cam le van a poner a don Jorge Molina también, más adelante. 87 minutos de partido. Eso es falta. Y tiene que haber cartulina María, efectivamente, para la capitana con el número 17, Fabiola Herrera. Se lleva la cartulina María, no le quedó de otra. Es inteligente la falta, porque si se le escapaba era el tercero. A ver si tenemos la repetición de la jugada. Mira, Mauricio, cómo erra el pase. Y yo creo que le quería preguntar qué talla de tacos estaba usando, porque se los quería probar.
al momento de avanzar en la jugada, cómo termina tomándola de la pierna a la jugadora del Salvador. Totalmente. A Jocelyn López. Y será tiro libre en favor del conjunto nacional del Salvador. Con la pelota, Juana Plata mete centro, segundo palo. ¡Qué buen centro, templadito! La pelota quedó suelta. La vuelve a meter de cabeza Isabela Recinos. Pero la pelota se termina yendo fuera del rectángulo de juego. No abandonó. Sí, se abandonó la pelota. Me hacía el efecto a las alturas que desde aquí arriba, de que la pelota no ha abandonado. Yo creo que vamos a ir a revisar esa grabación que hay, Mauricio, en los lentes. Al terminar la transmisión. Necesito lente nuevo. Sí pegó en la pantalla. Sí. Publicitaria de última generación que tiene este estadio. Es la falta cometida sobre Victoria Mesa. Marca la falta la referee principal del partido. Y bueno, se van a agregar 4 minutos entonces. Gracias a todo nuestro equipo de producción que tuvo que bañarse un poco ahí abajo con la torrencial lluvia, lamentando el peinado de Diego Borja, que se tuvo que echar a perder. Y a ojo que viene con esta acción El Salvador, la pifia, y la número 5 con Silvani Alfaro, que se terminó quedando con la pelota. La va a tener El Salvador. Isabela Recinos. Balón adelante. ¡Qué buena pelota! Ojo que se viene Yesenia López. Se viene Yesenia. El centro le va a quedar a Daniela Fuentes. ¡Golazo! Al estilo del baile de Paquetá, Daniele Fuente con Fisher en la celebración. Y es el premio al buen partido que ha hecho también la jugadora salvadoreña con el número 7, Daniele Fuente. Ves el centro de López, cómo la termina pasando todo el área. Y de pierna izquierda la cuelga arriba para mandarla al fondo de la red, donde no llegaba la portera Silvania de Perú, para dar el 3-1. El Salvador más cómodo aún en el partido, en el cierre, Mauricio. ¡Qué golazo! El de Daniele Fuentes. La jugada inició con Isabela Recinos. La pelota para Jocelyn, que metió el centro. No pudo recepcionar Victoria Sánchez Mesa. Y llegó Daniele Fuentes. Y se viene de nuevo la de la asistencia. Jocelyn López, el centro. Sueltan balón las peruanas. A punto del cuarto. Y El Salvador al 90 mete el 3-1 con el gol de Daniela Fuentes, merecido, porque hizo una gran labor. Ella, junto a Samantha Fisher y Victoria Sánchez Mesa, fueron 3 jugadoras importantes en este partido. El Salvador está ganándolo, y de manera muy justa, 3-1 sobre Perú. La selecta femenina está en otro nivel. Está jugando a otro nivel El Salvador, y lo ha demostrado esta noche en el Estadio Las Delicias, teniendo la pelota, sintiéndose cómodo, y por ahí va a ir el cierre del partido, como te lo iba a comentar, Mauricio, que se siente más cómodo El Salvador con la posesión de la pelota, teniéndole y moviéndole los hilos a la selección peruana. Desde las alturas, a lo lejos, ves a Daniele y ves a Samantha y te equivocas, porque tienen a lo lejos una fisonomía muy parecida, altas, blancas, se parecen mucho. En el cabello también. En el cabello largo también. Hace que te equivoques a la distancia cuando las ves desde lejos. Ahora es Samantha la que ha quedado en malas condiciones. Y ahí ves el contraste de una y otra, ¿no? Son el calambre que tiene, que le da en el cierre del partido. La morenita con la blanquita. El contraste que tenés en la toma entre Mesa y Fisher. Exactamente. ¡Qué buena pelota! Pero no alcanzó a llegar Daniele. Son grandes jugadoras, me parece que son 2 jugadoras claves. Ahora, si tenés que darle a la MVP el partido, ¿a quién le das el premio? Se lo voy a poner a Fisher por todo lo que ha corrido, Mauricio, y lo que ha generado para la selección de El Salvador. Qué difícil, ¿no? Sí, difícil. Qué difícil, porque Victoria hizo un gran trabajo, Samantha hizo un gran trabajo, Daniele hizo un gran trabajo. Es un podio, creo yo, que el que tenemos que poner. Me quedo con Samantha Fisher.
el premio para Daniel es el gol al minuto 90. Samantha se echó el equipo al hombro hoy y terminó siendo la MVP para el señor Clímaco y para un servidor. Así es, y lo que mueve Mesa en el medio campo también es de reconocerle, solo que para el segundo tiempo baja el ritmo de juego también. ¿No? Sí, es todo lo que ella mueve en el terreno de juego y lo que le ayudó. Su consistencia física es increíble. La vez que termina 90 minutos del partido y sigue corriendo como que está por el minuto uno del encuentro. La velocidad también de Samantha y de Daniele es muy grande. Y esta número 9 vino a revolucionar el segundo tiempo. Ojo con esta acción de Jocelyn para Isabela. Mete el centro y el rechazo a tiempo por parte del equipo peruano. El Salvador busca el cuarto. El Salvador está goleando a Perú con marcador de 3-1. ¿Cómo corre Samantha? ¿No? La consistencia, la condición física. Lo mismo Daniel Fuente, ¿no? Las que más corrieron. Y entró esta muchacha, Jocelyn López, y ha hecho un gran trabajo. Y lamentablemente hoy no anduvo Brenda. Y la referee principal del partido dice que aquí no hay tiempo para más. Alau Sport, El Salvador 3, Perú 1, con goles de Victoria Sánchez Mesa, de Samantha Fisher y de Daniele Fuentes. El Salvador ganó 3-1 a Perú. El gol peruano fue anotado por Valerie Gerson en el primero de dos partidos. La selecta femenina en casa se hace respetar, y El Salvador se hace respetar en su terreno de juego, y en casa le dice gracias por haber venido a toda la afición salvadoreña que las acompañó, que se van con la victoria. Buena cantidad de público hoy en Las Delicias. El Salvador 3, Perú 1. Gran partido de las nuestras, Emerson. Así es, Mauricio. Esto confirma el buen momento que está pasando la selección de El Salvador y cómo le funciona hoy tener esas jugadoras en la Liga Mexicana, en la Liga Italiana femenina, y que se hacen ese conjunto que Erika Acuña ha logrado trabajar, porque lo difícil que es tener una selección de fútbol por el periodo de tiempo que lo encontrás en trabajo, pero Erika Acuña ha logrado tener a las muchachas y llevarlas a el nivel de juego que está mostrando El Salvador por Conmebol, ganándole a Perú y ya le ganó a Bolivia previamente, y ahora gana el primero de los dos partidos que vamos a tener contra la selección peruana. Gran partido de las nuestras. El aplauso, la victoria. La selecta femenina se impuso. No empezó bien. A eso iba, que le está... Ay, si dijo Erika Acuña que hay que afinar algo, es eso, el inicio del partido. Y nos tenemos a Diego Borja con... ¡Vamos! Dieguito, adelante. Tiene una de las jugadoras de la selección peruana de fútbol. Adelante, Diego. Contame cuáles fueron los puntos fuertes de este partido que ustedes como selección pudieron identificar en la selección rival. No, la actitud, tienen actitud y eso, se asocian bien para jugar. Muy bien, un comentario antes, contame qué podemos esperar para el siguiente partido, el próximo martes a las 7:30 de la noche. Mucho más de lo que vimos hoy día. Vamos a seguir esforzándonos, vamos a seguir entrenando muy fuerte, dándolo todo para sacar mejor resultado para el próximo partido. Excelente. Un mensaje para toda la afición internacional del deporte y obviamente del Loud Sports, con tu nombre, por favor. Sí, Valerie Gerson, y quiero agradecer a todos los que ven el fútbol femenino, todos los que apoyan, y nada, que disfruten de este lindo deporte igual que como lo hacemos nosotras. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Señoras y señores, ahí está otra entrevista para Aloud Sports. Ya continuamos con más entrevistas. Justamente regresamos la señal para la producción y nosotros continuamos con la siguiente. Perfecto, muchas gracias, Diego. Valerie Gerson nos dijo, así lo pronunció ella, Valerie Gerson, quien es la autora del gol que arrancó este partido. Fue el primer gol. Apenas en 8 minutos, Valerie Gerson abrió el marcador después de esa desatención del cuadro salvadoreño. Y bueno, ya vamos a tener, por supuesto, jugadoras de nuestro equipo
actitud, dice. Tienen actitud, se asocian y eso hace que jueguen mejor al fútbol, dijo la jugadora de la Selección Nacional de Perú. Vamos de nuevo con Diego Borja, que está con una de las grandes jugadoras de la Selección de El Salvador. En unos instantes estaremos con él desde el sector bajo para tener, por supuesto, a más de las protagonistas. Y está con Victoria Sánchez Mesa, el señor Diego Borja. Adelante, Diego. Señoras y señores, y continuamos con las entrevistas, obviamente para el medio de Loud Sports, y estamos con una de las chicas, de las representantes de la selección femenina, Victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo este partido? Pues muy bien, me gustó, fue muy intenso. El equipo empezó a construir muy bien y pues, como lo dije en las entrevistas anteriores, vamos a dar siempre 100%. Muy bien, contame, ¿cuáles fueron los puntos claves de este partido donde ustedes como selección pudieron atacar a la Selección Nacional de Perú? Pues como siempre, el plan del profesor es atacar los espacios, ser muy dinámicos y precisos y ser muy intensos. Muy bien, contame también, ¿qué podemos esperar para el siguiente partido como puntos de mejora? Pues el siguiente partido, pues creo que tenemos que mejorar mucho la precisión y ser más seguros de nuestro juego. Y creo que el siguiente partido va a ser mucho más rápido porque ya nos conocemos. Muy bien. Victoria, ¿algún mensaje para todas las personas que están viendo este partido todavía? Y obviamente para toda la afición de la selección salvadoreña femenina que te estuvo viendo. Pues muchas gracias por el apoyo. Que no se pierdan el siguiente partido, el 16 a las 7 y media. Que nos vengan a apoyar, que estoy muy segura que no lo vamos a defraudar. Muy bien, Vic. Muchísimas gracias. ¡Ey, felicidades! Muchas gracias, Diego, a ti también por el trabajo con Victoria Sánchez Mesa. Tiene razón Victoria cuando dice, no, el siguiente partido va a ser mucho más ríspido porque ya nos conocemos. Ahora ya sabe que Perú tiene El Salvador para el próximo partido. Ya Emily Fuentes analizó mejor a El Salvador y nos vamos al resumen de los 90 minutos que tuvimos acá en el Estadio Nacional Atlético Las Delicias y cómo El Salvador se impone con un marcador de 3-1. Y ese era el saludo en los actos de protocolo y la fotografía que tenía la selección de El Salvador para iniciar el encuentro. Y así movía la pelota Samantha Fisher para empezar a generar las ocasiones y esos tramos del primer tiempo que hablábamos en la transmisión cuando El Salvador no se encontraba en el partido y esas imprecisiones de pases les generaban y le daban a Perú estos disparos como el que se iba por encima de la portería de la portera de El Salvador y el gol de la jugadora peruana, que era el primero, Valerie Gerson, que anotaba el primer gol y ponía a Perú en ventaja en ese momento y ganándole las espaldas a Priscila Ortiz. Fue una gran anotación porque El Salvador no se encontraba en ese instante, una desatención tremenda en ese momento, y bueno, después El Salvador iba a poderse reponer, intentaba con Brenda Serén, que hoy no anduvo, pero por lo menos generó estas para quitarse un poco el dominio que empezó a generar la selección peruana. Cuando El Salvador pudo tener ya la pelota, cuando respiró y se encontró mejor en el partido, cuando ya Victoria Mesa tiene la pelota y ella empieza a generar y a mover para que El Salvador respire y a no solo irse, porque al inicio todo El Salvador, lo ves en el resumen, su ataque era por la banda de la derecha. Cuando ya comienza a respirar y a saber que se puede tener la pelota y abrir por el centro del campo, buscar la banda contraria, y ahí comenzaba a generar con este disparo de Daniele Fuentes, que bien rechazado por parte de la portero de Perú, y ahí está el primer golazo, ¿no? Es un golazo, cuando lo ves en el resumen, cómo giras todo el cuello para darle la potencia al disparo, y ahí ves cómo lo manda al fondo de la red la jugadora Victoria Mesa para El Salvador, dándole el gol del empate, y que esto le servía para empezar a respirar y a tener mayor control del juego. Y Perú ahí lo iba a seguir intentando, pero realmente le iba a costar, aunque tuvo algunas llegadas, esta que terminó en el techo de la puerta defendida por Serrano, este centro que también en el tiro libre llegaba a las manos de la guardameta, y esta que para nosotros termina siendo la MVP del partido, Samantha Fisher, que tuvo la oportunidad de también llegar muy bien en ese sector del terreno de juego, presionó, se movió por derecha, cuando no la tenía pasaba a la izquierda, por el centro, hizo una gran labor también la jugadora Samantha Fisher, lo mismo que Daniela Fuentes,
y El Salvador iba a seguir tratando de llegar. Le costó realmente encontrar el segundo gol después del empate al minuto 23. Llegó, por supuesto, también el gol de Samantha Fischer al 35 y alguna desatención que tuvo al minuto Perú. 90, efectivamente. Fue una desatención que aprovechó muy bien Samantha Fischer y ahí le daba el segundo tanto El Salvador. Y estas ya son tomas del segundo tiempo en el cual El Salvador tenía mayor proyección en el ataque. Y ves cómo Brenda Serén era una de las más buscadas. Y esta jugada que tuvo Brenda Serén en la desatención por parte de Perú, que le pega muy abajo al balón. Creo que anduvo muy presionada hoy la bicha. Sintió la presión un poco que le estaba generando, sí, también en el partido. Se presionó sola hoy, ella misma se generó eso. Aquí había abandonado Brenda Serén el terreno de juego y ya López había generado las jugadas del centro y este disparo de Recinos que no logra conectar bien con la pelota y se va por encima de la portería. Y esta es la única que tuvo Idalia Serrano en la cual tuvo que ir a buscar la pelota. En la que le exigieron, claro, en el segundo tiempo. En la única que se le exigió a la portera de El Salvador. Y después el ingreso de Jocelyn y de Isabela por esa banda terminó haciendo mucho para conseguir de esta manera este golazo de la jugadora de Daniela Fuentes, que al minuto 90 terminó anotando el 3-1. Gran trabajo, se juntó Isabela Recino, Jocelyn López, ganó línea de fondo, mete centro, no recepciona la jugadora Victoria Sánchez Mesa, pero sí le queda en la entrada, boca de jarro, a la jugadora Daniela Fuentes, y ahí está. A los Paquetá. Pa. Y bate, que bate, que bate, chocolate. Qué bueno el gol al final de la selección salvadoreña. Gana 3-1 acá en el estadio a Nacional Atlético Las Delicias de Santa Tecla. Ha sido un gusto que usted siga la señal en exclusivo de esta serie de partidos entre El Salvador y Perú a través de Loud Sport. Mauricio Rivas, un gusto haber estado con usted en esta narración y comentar un poco de lo que ha llevado este duelo en el cual El Salvador se queda con la victoria. Un gran equipo de Loud Sport. El gusto es mío, Emerson. Espero que el fútbol lo vuelva a volver a encontrar para tener más actividad de esto tan amado que es el fútbol y por supuesto nuestra selección femenina. A nombre de Jorge Molina, de toda la producción, del señor Diego Borges en el sector bajo, de Emerson Clímaco, Mauricio Rivas, quien les habló, agradecemos el favor de su atención. Continúen con más en una próxima. Gracias a Lau Sport.